Dios le bendiga a todos. God bless everybody. Esperando que todos estén bien. I hope that everybody's good. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Is there anybody here for the sí. first time? Sí, tenemos gente que nos visita por primera vez. Anybody here for the first time? ¿Usted sabe de alguien? Alguien que levante su mano, por favor. Por ahí, salude, por favor. Greet them. Salude, salude. Greet them. Sea amable, por favor. Be loving and go greet Dios them. Le bendiga. God bless you. Tengo algunos minutos para compartir. I have some minutes to share. Pero para que usted no se enoje conmigo. But so you don't get mad y vayamos me. Haciendo puntos. And we make, ¿por qué no voltea y mira al que tiene a su lado? Izquierda o derecha. Next to you, left or y right. Regale una sonrisa. And give him a smile. Y le sonríe, sonríe. And give him a smile. Hay muchos que no se ríen. There's many people that don't laugh. Nada más dígale, sonríe y verás que se ríe solo. Just tell them to laugh solo. And you'll see them laugh sí. on their own. Relájate, relájate, relax, relájate. Relax, relax. Ya, ya está. Ready? Una cosa es ser serio, hermano. One thing is to be serious. Otra cosa es no reírse. Another thing is not to laugh. La Biblia dice the Bible says que el corazón alegre that the happy heart hermosea el rostro. Makes the face look good. ¿Por qué cree que mi esposa se casó conmigo? Why you think my wife married me? Con el corazón alegre. Because of the happy heart. Dios le bendiga. God bless. No se vayan tan lejos, muchachos. Tengo pocos minutos. I have a few minutes. Voy a tratar de mantenerme en el margen del tiempo. I'm going to try to stay in the margin of time. Entonces, hay tanto que compartir que no sé ni por dónde empezar. There's so much to share, I don't Entonces, even know como where cuando to start. Llegas a un buffet y dices, wow, tanta comida, pero ¿por dónde empiezo? It's like you're at a buffet, you say, so much food, where do I start? Pero yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es la visión en acción. But I want to talk a little bit about the vision in action. Repita conmigo, por favor. Repeat with me, please. La visión. The vision. En acción. In action. La visión. The vision. En acción. In action. Otra vez. Again. La visión en acción. The vision in action. La única manera de aprender algo o memorizarse algo. The only way to learn something or memorize. Repitiendo. Is repeating it. La visión. The vision. En acción. In action. Amén. Amen. La visión. The vision. En acción. In action. Lo voy a aburrir. I'm gonna bore you. La visión. The vision. En acción. In action. Amén. Amen. Ahora sí estamos listos. Are we ready? Voy a ver si yo me entiendo. Espero que ustedes me entiendan. If I understand myself, I hope you understand. Cuando un pueblo, when a people, cuando un grupo de personas, when a group of people, cuando una familia, when a family, cuando una persona regular, when a regular person, un cristiano regular, a regular Christian, un matrimonio, a marriage, una mujer solo, a woman that is alone, o varón solo, or man that is alone, o joven, or youth, en la vida, in the life, no tiene visión, has no vision, está perdido, they're lost. Me voy a adelantar un poquito más. I'm going to go ahead a little more. Si usted va a un cementerio, if you go to a cemetery, no va a ver a Emeterio, no, a un cementerio, you're not going to go see Emeterio, the cemetery. Y usted mira las tumbas de los que están ahí. And you see the tombs of the people that are there in the cemetery. Aquí se acostumbra a poner el nombre. Here they usually put the name. Y tiene una fecha. And it has a date. La gran pregunta que usted se tiene que hacer. The great question you have to ask yourself. Es que si esa persona. Is if that person. Cumplió el propósito de su vida. Fulfilled their purpose in life. Si tuvo visión. If they had vision. Y llevó a cabo esa visión. And if they fulfilled that vision. Fíjese esto. Look at this. Y véalo por las dos maneras. And see it both ways. Véalo de una manera natural. See it in a natural way. Y de una manera espiritual. And then a spiritual way. Quiero empezar con la primera. I want to start with the first. Si en lo natural. If in the natural. Usted. You. O yo. Or I. No tenemos visión. Don't have vision. Usted vino a la tierra a perder el tiempo. You came to the earth to waste your time.
Si usted no tiene visión humanamente hablando, if you don't have vision, humanly speaking, usted no sabe para qué lo enviaron a la tierra. You don't know why you were sent to earth. Hay mucha gente que ya es adulta. There's many people that are adults now. Y todavía no sabe cuál es su visión aquí en la tierra. And they still don't know their vision here on earth. Humanamente hablando. Humanly speaking. Ni siquiera estoy hablando de lo espiritual todavía. I'm not even talking about the spiritual yet. Si no sabe cuál es su visión, if they don't know their vision, aquí en la tierra, here on earth, los años van pasando. Years go by. Usted tenía tres. You were three. You had three. Probablemente no sabía lo que era la visión. Maybe you didn't know what the vision was. Usted tiene 10 años. Now 10 years. Y quizás no entiende lo que es la visión. And you still don't understand the vision. Quizás porque nadie lo ha enseñado. Maybe because nobody ever taught y nadie lo ha influenciado. And nobody has influenced. Usted tiene 15 años. You got 15 years. Ya es tiempo. It's already time. De que usted empiece a pensar. For you to start to think. ¿Para qué lo mandaron acá a la tierra? Why they sent you here on earth? A usted no lo mandaron acá a la tierra para venir a ver televisión. They didn't send you here on earth just to watch TV. Para estar metido solo en internet. To be on the internet all the time. Para ir a la tienda a ver qué compro aunque no necesita nada. To go to the store to see to buy something when you don't need it. Manejando sin rumbo porque estoy aburrido. Driving just because. Hay tantas cosas que hacer. There's so many things to do. Como para estar perdiendo el tiempo. To be wasting time. Nos quedamos en 15 años. 15 years. 18 años. 18 years. Ya tiene que ir sabiendo y empezar a trabajar. Now you got to start working. En lo que vino a hacer aquí en la tierra. And what you came to do here. Tiene on que earth. Pensar si va a estudiar. If you're gonna study. O va a trabajar. Or if you're gonna work. Y si va a estudiar. And if you're gonna study. Empiece a trabajar. Start to work. En lo que usted está haciendo. And what you're doing. Si va conmigo. Are you with lo me? Vuelvo a repetir. I'll repeat it again. Si va a estudiar. If you're going to study. Tiene que trabajar en lo que usted va a estudiar. You got to work in what you're gonna study. Tiene que trabajar constantemente. Consistently. Yo lo digo de esta manera. I say it this way. El éxito, success, no se logra por casualidad. It's not reached because of coincidence. Es el resultado de un esfuerzo constante. It's a result of a constant effort. Cuando descubres effort. Cuál es tu visión when you de discover la vida. Your vision in life. Pregúntale al de lado. Ask the person next. ¿Ya sabes cuál es tu visión? Do you know what your vision is? Ahora devuélveselo. ¿Ya sabes cuál es tu visión? Now ask them back. Do ahora you know what your vision o estás is? Perdiendo el tiempo. Or ask them, are you wasting your time? ¿Sí va conmigo? Are you with me? Si no decides estudiar, if you don't decide to study, y has pensado trabajar, and you've thought about working, asegúrate que lo que tienes en mente y estés bien seguro de lo que vas a hacer. Make sure you're 100% sure what si you're vas a do. Trabajar, ponte a trabajar. If you're gonna work, work. Y empieza a prepararte para el futuro. And prepare for your future. Que no todo el tiempo se es joven. Because you're not young all ¿va the conmigo? Time. Are you with me? No todo el tiempo se es joven, no todo el tiempo se es un niño. You're not gonna stay young forever. You're not a child después forever. De cierta edad, you can say your age. Algunos ya no nos gusta que le pongan el número en el pastel, en el cake. Some people don't even like their age to be porque on the ya no cake queremos anymore. Saber. Because you don't even want to know. Nos gusta el número uno, el número we dos. We like it number one, number two. Cinco. Five. Pero después de cierta edad usted ya no quiere saber nada. But after a certain age you don't want to know nothing. Pero volvemos about your al age. Tema. But let's go back to the topic. La visión, vision, es bien importante. Is very important. Y debe de ser una prioridad. It should be a priority. Para el ser humano. For the human being. Hay muchos que ya están en la tumba. There's many that are in the tomb y lo already. Único que a lo mejor les queda. And the only thing they have left. Son los huesos que están ahí todavía. Are the bones that are still there. Pero nunca se va a hablar de ellos. But they will never talk about nunca them. Dejaron una huella. They never left. Nunca se invirtieron en alguien. Something. Porque no tenían visión. And they never invested in somebody because they never hay had vision. Hay muchos que están allá. There's many in the que ya se fueron. That were dead already. Que tuvieron haber tenido una mansión. They had mansions. Un buen vehículo que nunca manejaron. Good car that they never un drove. Buen negocio que nunca administraron. They could have had a business porque that they never nunca had. Pensaron en la visión. Because they never thought about their muchos vision. De los que estamos aquí so many that are here, tendríamos que tener un mejor nivel de vida. We could have a better life. Pero como no hemos trabajado en la visión, but since we haven't worked hemos in the vision, estado dando vueltas en la vida. We've been going around in circles in viviendo life, lo mismo. Living the same 2014, 2014 2015, 2015 2016, 2016 2017, 2017 y seguimos igual. Sin visión. And we're still the same without el vision. Único que hemos avanzado the only thing that we've advanced es en la vejez. Is an age. Y el tiempo se va yendo. And time el goes tiempo by. Va avanzando. It usted advances. Tiene que empezar a pensar qué es lo que usted va a hacer you como got, persona en la vida. You got to think what you're going to do in your life. Humanamente hablando. Humanly speaking. Ahora vamos a hablar. Now let's talk. De lo que no se puede ver. About what you can't see.
pero que hace créditos en el reino de Dios. But gives you credits in the kingdom of God. Que es del mundo espiritual. Which is in the spiritual realm. Un cristiano. A Christian. Sin visión. Without vision. Lo voy a repetir otra vez. I'll repeat it again. Un cristiano sin visión. A Christian without vision. No sabe para dónde va. Doesn't know where they're going. Un ministro. A minister. Un pastor. A pastor. Una iglesia. A church. Un ministerio. A ministry. Un líder. A leader. Sin visión. Without vision. No sabe para dónde va. Don't know where they're going. Si el líder, if the leader, el mentor, the mentor, o el ministro, or the minister, no sabe para dónde va, doesn't know where they're going, imagínese cómo viene la manada. Imagine how everything else is going to follow. Sin ofender a nadie. Without offending anybody. Tiene que haber visión. You got to have vision. Las iglesias, the churches, los ministerios, the ministries, que se estancan, that are stuck, es porque no tienen visión. It's because they have no vision. Cuando no hay visión, when there's no vision, el pueblo espiritualmente muere. The people spiritually die. Las mismas alabanzas, the same worship, las mismas notas, the same notes, la misma predicación, the same preaching. Es como comer frijoles todos los días, ya sabe que hay. It's like eating beans every day. You already pero know en what's esta coming. Casa, but in this house, sí hay visión. There's vision. Que no le guste o le incomode, that you like it or makes eso you uncomfortable, es otro tema. That's another topic. Pero en esta casa, but in this house, tenemos visión. We got vision. Ahora le voy a decir en unos minutos cuál es la visión. I'm going to tell you the vision. El propósito de Dios, the purpose of God, a través de los pastores, through the pastors, a través de la cobertura que nosotros tenemos, through the covering that we have, no es que usted siempre esté en el mismo lugar. It's not for you to always be in the same place. Yo soy testigo de ello. I am a witness. La gloria of this. Sea para Dios. The glory be to God. En esta casa, in this house, se le enseña. You are taught. Se le empodera. You are empowered. Se le entrena. You are trained. Si usted quiere ser un perezoso espiritual, if you want to be lazy spiritually, y vivir como cristiano sin visión, and live like a Christian without vision, bienvenido. Welcome. Pero solamente va a estar ahí. But you're just going to be there. Solamente se va a quedar con la salvación. You're just going to stay with no salvation. Va a contar con el privilegio. You're not going to have the privilege. De que usted pueda ser usado tremendamente por Dios. To be used tremendously by God. Mire sus manos, por favor. Mire sus manos. Look ahora at your mismo. Hands. Todo look mundo at your mire sus manos. Everybody look si at your hands. Si usted es desobediente, por lo menos esta vez sea obediente. If you're disobedient, at least mire be sus obedient manos, this por favor. Time and look at your hands. Solamente mire sus manos. Just look at your hands. Fíjese en sus manos. Look at your hands. Fíjese en sus manos. Look at your hands. Sus manos, your hands, son para orar, are to pray, para levantar al caído, to raise up the para fallen, dar un abrazo, to give a hug, para dar un abrazo, to give a hug. Hace ratito alguien lo comentaba de esta manera. Somebody said it this way a while back. Ahora he puesto mis manos, now I've put my hands, para sanar a los enfermos, to heal the sick. Por sus manos, by your hands, corre el poder de Dios. The power of God flows. Pero si usted no tiene visión, but if you don't have vision, si usted no tiene visión, el tiempo va pasando. If you don't have vision, y time probablemente passes, ya se murieron algunos, and maybe some are died que deberían already, haber sido sanados por las manos de usted. That should have been healed by your hands. De usted, no me lo malinterprete. Through you. Don't conmigo, misinterpret. En esta casa tenemos visión. In this house we have vision. Escuche conmigo. Here, en esta casa, in this house, tenemos visión. We got vision. En esta casa, in this house, sabemos hacia dónde vamos. We know where we're going. Sabemos el punto de partida. We know sabemos where the departure cuál es el proceso. We know the process. Y sabemos hacia dónde queremos llegar. And we know where we're going to arrive. En el proceso, in the process, tenemos de todo. We have everything. Como usted en su familia tiene de todo. Like you and your family have everything los going que on. Comen mucho y los que comen poco. Those that eat a lot, those that eat little. Los que son dadivosos y los que son codos. Those that are giving, those that lo don't mismo give. Hay aquí en la iglesia. Same thing in the church. En el reino también hay de todo y gloria a Dios por eso. In the kingdom we have all. La Biblia dice que es necesario que crezca junto la cizaña con el trigo. It's necessary for the wheat to grow with the wheat. Así que no arranque la cizaña porque se va a llevar al trigo. So don't take out the wheat because then it'll all go. Yo quiero pedirle como ilustración, quiero pedir a cuatro personas que vengan para acá rapidito, no tengo mucho tiempo. I don't got a lot of time. Solamente cuatro. Just four. Cuatro. Just four. Pónganse como mirando hacia esa dirección, por looking favor. That way. Cuatro, ahí falta uno. I need one more. Yo sé que el ángel de Dios está ahí, pero yo quiero a alguien de aquí en la tierra. Here, but I need somebody, another person. Son cuatro. Four. Alguien más. Gracias, somebody gracias. Else. Thank you. Muy amables, muy amables. Tan lindos todos ellos, ¿verdad?
How beautiful they look, Qué obedientes son. So obedient. No crean que no voy a usar la Biblia. Ahora mismo les voy a dar una cita. Lamentablemente no tengo mucho tiempo. I'm gonna give you a Bible verse. En esta casa tenemos una visión. In this house we have a vision. Amén. Amen. La visión. The vision. Básicamente se divide en cuatro partes. Basically is in four parts. Si hay una parte. If there's a part. De la visión. In the vision. Que no funciona. That don't work. O no trabaja. It doesn't work, function. No es porque la visión esté mal. It's not because the vision is wrong. Es porque usted no está dispuesto a pasar por el proceso. It's because you're not willing to go through the process. Are you with me? Su servidor ha pasado por este proceso. I have gone through that process. Y si el pastor me dice que tengo que volver a pasar, no hay problema. Yo vuelvo a pasar por el proceso. Tells me that I need to go through the process again, I'll do it. ¿Va conmigo? Are you with me? El primer proceso que nosotros tenemos aquí en la casa. The first process that we have here in the house. Es evangelizar. It's evangelize. Escuche bien. Listen well. Evangelizar. Evangelize. ¿Qué es evangelizar? What is it? Es dar a conocer las buenas nuevas. It's giving the good news, the gospel. No es el mensaje de que te vas a ir para el infierno. It's not the message that, oh, you're going to hell. La gente ya lo sabe. People already know that. Que si está mal, va para allá. They know if they're wrong, they're going to hell. No necesitas recordárselo. You don't need to remind them. El evangelio es eso. Buenas the noticias. The gospel is good news. Buenas noticias de salvación. Good news of salvation. En la iglesia, en nuestra casa, in the church, in our house, tenemos como parte del proceso y prioridad and part of the process and priority, el evangelismo. Evangelism, que es one of parte them, de la visión. Which camine is part por of acá, the por favor. Walk this way, please. Ahí está bien. There is good. El evangelismo es una clave. Evangelism is a key. Es necesario en una iglesia. In a church. Escuche bien. Listen well. Y póngame atención. And pay attention. Si una iglesia, if a church, no evangeliza, don't evangelize, no hay futuro. There's no future. No hay nuevos pastores. There's no new pastors. No hay nuevos líderes. There's no new leaders. Y se está perdiendo la generación. And the generations are being las lost. Las iglesias que no evangelizan, the churches that don't la evangelize, mayoría de veces solamente reciclan. The majority of them just recycle. La mayoría de veces traen gente de otras iglesias. They bring people from other churches. Ese no es el mandato de Dios. And that's not the commandment en esta of God. Casa, in this house, tenemos prohibido, we have prohibited, evangelizar al evangelizar. Evangelizing those al that are evangelizing. Al que ya tiene su casa, those that already have their house, tenemos prohibido estar sacando gente de otra iglesia. We're prohibited from taking people out of si other churches. Si ya está en una casa, if they already have their church, their house, let them be there. Hay circunstancias particulares, there's particular circumstances, en las cuales él se puede mover de la casa, in which they can move. Pero eso ya es un tema más profundo. But that's a deep topic. Pero en la iglesia, but in the church, tiene que haber evangelismo. There has to be evangelism. En la iglesia, in the church, el evangelismo, evangelism, tiene que ser como la sangre en el cuerpo natural. Has to be like the blood si in the la sangre body, en el cuerpo natural no existe, no la iglesia body, no tiene vida. The church don't la no sangre life, natural necesita circular. That blood needs el to evangelismo circulate, en la iglesia necesita circular. Evangelism necesita in the church estar to en movimiento. And it needs to be in movement. Que no te guste o que no me guste, that you like eso it or es I don't algo like diferente. It, that's something el else. Evangelismo en una parte es un don, is a gift, el don del evangelista, the gift of the pero el mandato del evangelismo es para todos. But the commandment to go aunque no for te guste, you aunque like no sea tu pasión, if, even es if it's una not your passion, orden y las órdenes no order, tienen negociaciones. And you don't negotiate its orders. Todos nosotros tenemos la orden y la instrucción we have the order and instruction de ganar almas. To win souls for God. De ganar almas, to win souls, de traer gente nueva a la iglesia. New people to el evangelismo en esta casa es algo que se está moviendo constantemente. It's something that's moving y lo que vamos a trabajar de aquí a diciembre. And we're gonna work así que from vaya here to poniéndoselo December en la mente. So put it in evangelizar. Your head. Evangelizar. Evangelizar. Debe de ser la sangre espiritual should be the en la iglesia blood. Nueva esperanza. In the church, si no le gustó, diga amén. If y si don't le like gustó, it, say también amen. Puede decir if you like amén. It, you can also say amen. El evangelismo evangelism es una prioridad en una iglesia. Is a priority una in iglesia church que no evangeliza, a church that doesn't no evangelize, tiene futura has y no está muerta. And it's dead. Si la iglesia ahora es joven, if the church is young, de 30 o 40 años, 30, 40 dentro de 20 years, años, in 20 years, todo el mundo va a andar de 60. Everybody cuando will tengan be 60. 70 años y no evangelizan, 60, and you don't la pregunta es, the question ¿quiénes is, van a ser los sugieres? Who's ¿quién be the va a cerrar la puerta? Who's ¿quién be va a dar door mantenimiento a la iglesia? Who's maintain si the church?
vamos a andar agachados. No hay generación. There's no generation. Hay jóvenes. There's por no eso youth. Necesitamos evangelizar. To evangelize. Esta iglesia es joven. This church is young. Una iglesia joven. This is a young muy church. Joven. Very young. Matrimonios jóvenes. Young estamos marriages. A tiempo. We're on time. De hacer el proceso, de trabajar en el proceso. To work in the process. Del evangelismo. Of evangelizing. Si usted es nuevo o nueva y está recién llegando a la iglesia. If you're new and just vaya arrived, aprendiendo. Aquí, learn. Aquí evangelizamos. Here we evangelize. Aquí nos van a empujar a evangelizar. They're going to push us to evangelize. Aunque no nos guste. Even if we nos don't like it. Nos van a empujar a evangelizar. They're going to push us to le evangelize. Le van a llamar. They're going to call. Van a invitar they're going to invite you. Para que usted tenga el privilegio so you have the privilege de anunciar las buenas nuevas of de salvación. Announcing the good amen. News of salvation. Amen. ¿Puede decir amén? Can you say amen? ¿Puede escuchar un gloria a Dios? Can I hear a glory to God? En esta casa, además de evangelizar, in this house, on top of evangelizing, afirmamos. We affirm. Afirmamos. Affirm. Necesito a alguien que venga de allá, el que sea. No importa somebody que come. Sea. Somebody. Evangelizamos. Somebody come. Afirmamos. We affirm. ¿Quién viene para acá? ¿Quién viene? Affirm. Corra, corra. Somebody. Alguien. No sé. Somebody. Hombre, anybody. Mujer. Man, woman. Nadie. Lo mando a traer entonces. Okay, I'm going to have to call somebody. Seguridad. Nah. Security. No importa. Ven, ven, hermano. Por favor. Come, párese, come. Párese ahí. Stand there. Evangelizamos. We evangelize. Se le habla de Cristo. We talk to them about Christ. Ya le evangelizamos. We evangelize. Ah, ¿qué hacemos? So what do we do? Hay iglesias que solo evangelizan. There's churches that just evangelize. Y no afirman. And they don't affirm. Una persona evangelizada y ganada para Cristo. A person that's been evangelized and won for Christ. Puede crecer en dos maneras. Can grow two ways. Puede conocer, perdón, puede crecer solo en la gracia. Just in the grace. O en el conocimiento. Or just in knowledge. Pero para que este cristiano sea completo, but for this Christian to be complete, necesita ser afirmado. Needs to be affirmed. Hay gente que solo recibe a Cristo. There's people that only receive Christ. Y se quedó en esa parte. And they stay in that. No crece, they no don't se grow, desarrolla. They're not developed. En esta casa, in this house, no solamente usted recibe a Cristo. Not only do you receive Christ. Ya recibió a Cristo. You receive Christ. Alguien le predicó. Somebody preached to you. ¿Cuál es la otra parte que hacemos? What's the next part? Ya se evangelizó. They've been evangelized. Venga para atrás, por favor. Come back. Pase acá enfrente. You come to the front. Ahora, now, lo afirmamos. We affirm them. Lo afirmamos. We ¿qué affirm hacemos them. En la afirmación? What we do, we, en do la we afirmación, do when we affirm somebody? Alguien lo llama de la iglesia. Somebody calls them from the church. Le asignan una casa de paz. Gives them a house of peace. Lo llaman para una fiesta de bienvenida. Break calls them for a welcome ahí celebration. Se le enseña, they are se taught. Dice quién es Jesucristo. They tell them who se Jesus le habla Christ del bautismo del Espíritu Santo. Baptism of the Holy Spirit. Y se hace taught. El proceso de sanidad y liberación. And the process cambiando. Of healing and deliverance is done. Esta persona que ya fue evangelizada, so this person that was evangelized, ahora está en la parte de afirmación. Now is affirmed. La estamos afirmando. We're affirming the person. Yo que tengo un trabajo que todo el tiempo estoy sembrando. I have a job where I'm always sowing. A mí me gusta que cuando siembro algo crezca. I like when I sow something, it si grows. Yo siembro algo y no crece, entonces no hice bien mi trabajo. If I sow something and it doesn't grow, I didn't do my job well. En el evangelismo usted siembra, usted gana la persona. In evangelism, you win, you sow. Pero en la afirmación, in an affirmation, aquí es donde empieza a agarrar las raíces. Here's where they start to get aquí roots, aquí es donde develop le empezamos roots. A regar, le empezamos a echar agua. We give them water. Para que empiece, para que empiece a crecer. So they can start to grow. ¿Va conmigo? Are you with me? Entonces aquí evangelizamos número uno. We evangelize number aquí one. Aquí afirmamos. Then number two we affirm. Y no solamente a los adultos. And not just the adults. O a nosotros los jóvenes. No, 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 no. Or the youth. Aquí es here, a la iglesia. It's for the church. Esta the church. Es la visión de la iglesia. This is the vision of the church. Todos necesitamos pasar por el mismo proceso. And we all need to go through the same si process. Si usted es doctor, gloria if, a Dios. If you're a doctor, glory si to God. Si usted es teólogo, amén, if you're a theologist, aleluya. Amen, hallelujah. Si usted tiene cátedra en leyes, en teología, if you have degrees sea, in laws, theology, gloria a Dios glory por la sabiduría God, que le dio, pero usted tiene que pasar por el proceso de afirmación. But you got to go through the process aunque of affirmation. Aunque usted sepa mucho, aunque usted esté más guapo que yo, whether you know aunque a lot, usted esté más grande que yo, usted me, tiene que pasar me, por el proceso de afirmación. Through the process of affirmation. Are you with me? Evangelizamos número uno. We evangelize número number dos. One. Number two. Afirmamos. We affirm. Ya afirmamos a la persona. So we affirm the person. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? What do we do? What's the next step? Va conmigo, repita conmigo. Afirmar, perdón, evangelizar. Repeat with me, evangelize. Afirmar. Affirm. Y aquí viene la parte que a mí me gusta, porque esta es mi pasión. And here's the hermano, part that I like. I have a favor, passion for this. Venga.
Ya evangelizamos. We evangelized. Ya afirmamos. We affirmed. ¿Y qué hacemos con la ignorancia entonces? And what we do with our ignorance. ¿Qué hacemos con las preguntas que tiene el nuevo convertido? The questions that the new believer has. La pregunta de el hablar en lenguas. The question about speaking in tongues. De la liberación. About deliverance. ¿Existen los espíritus inmundos? Do evil spirits exist? ¿Yo puedo ser un instrumento para ser usado por Dios? Can I be an instrument to be used by God? ¿Se pierde la salvación? Can you lose your salvation? ¿Qué acerca de los diezmos y las ofrendas? What about tithes and offerings? ¿Cuál es mi función en esta casa? What's my function in this house? ¿Cuál es el proceso? What's the process? ¿Para dónde voy y cuál es la finalidad de todo esto? Where am I going and where's the end of all of this? ¿Qué acerca de las primicias? What about the first fruits? ¿Qué acerca de los pactos? What about the pacts, covenants? ¿Va conmigo? Are you with me? Y muchos de ustedes tienen esas preguntas porque no van al discipulado. And many of you still have those questions because you don't go to the discipleship. Y le doy la buena noticia, es and gratis. And I give you some good news, it's free. Cuando yo estaba estudiando, yo estaba pagando. When I was studying, I was paying. $165 por materia. $175 per class. No me lo puede devolver, está bien. I can't get that money back, it's okay. Pero en esta casa, but in this house, discipulamos. We have discipleship. Y si usted ya sabe mucho, and if you already know a lot, gloria a Dios. Glory to God. Pero le faltó aprender algo. But you still got to learn something. La humildad. To be humble. Si usted ha servido en un ministerio, amén. Pero if en esta casa, ministry, amen. Tiene que pasar al proceso de discipulado. But in this house, you got to go through the process of discipleship. Y usted dice, no, yo ya me conozco todo like, eso. Oh, no, I know all that already. Qué bueno, pero te good. Faltó poner en práctica lo que dijo Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Learn from me that I am de corazón. Humble from the heart. ¿Va conmigo? Are you with me? En el discipulado, in the discipleship, le enseñamos. We teach you. Tenemos una secuencia de clases. We have a sequence of courses. Que estamos trabajando en ello para terminar. Which we're working to en finish. En una escuela, para que esto sea una escuela. So it's a school, complete. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? And at the end of this, es de que usted no se quede solamente como evangelizado o convertido. It's for you not to say evangelized and converted. La finalidad de esto no es que usted se quede solamente en el proceso de afirmación. The goal is not so you just stay in the process of affirmation. Vaya a otro the goal nivel. Is for you to go to another level. ¿Por qué le enseñamos? Why do we teach you? ¿Por qué le entrenamos? Why do we train you? Porque nosotros miramos como Dios lo ve. Because we see you as God sees quizás, you. Quizás en sentido de broma, quizás usted dice, maybe joking around you might yo soy be like, feo, pero Dios lo mira a usted hermoso. But God sees you beautiful. Quizás usted a mí me mira pequeño, Dios maybe me you ve see me short, más grande. But God sees me taller. ¿Va conmigo? Are you with me? Porque yo estoy mirando en usted un potencial. A potential. Como mi papá espiritual, as my spiritual dad, cuando me conoció, when he met me, dijo, he said, tú eres el próximo líder de los jóvenes. You're the next leader for the youth. Cuando no hablaba, bueno, ni español. When I didn't even speak Spanish. Apenas sabía decir mi nombre. I just knew how to say my name. Me escondía por las cámaras por allá. I would hide from the cameras in the back. Yo era uno de ellos. I was one of those. Por ahí hay una foto. There's a picture around. Hasta el modo de caminar se me quitó. Even the way I walked changed. Siempre cuando hablaba era con la mirada hacia abajo. When I talk, I always look down. Inseguro. Unsure. Pero el Espíritu Santo ahora me ha dado facilidad. But the Holy Spirit has given me the facility, poder, eloquence, power, autoridad, authority, para atar, to para desatar, tie down, to untie. Men, la finalidad del discipulado, the final result es de of the discipleship is for no you se quede donde usted está. To not stay where you're at. Porque cuando usted piensa que solamente se quedó como cristiano convertido, converted Christian, yo lo estoy mirando a usted I am seeing you como un futuro líder de Casa de Paz. As a future hop leader. Yo lo estoy mirando a usted I am seeing como you un futuro líder de jóvenes. As a future yo youth lo estoy leader. Mirando a usted I am seeing como you un intercesor as an intercessor. Y como una intercesora. As an intercessor. Ah, pero si usted dice, oh, but if you say, yo tengo un carácter pésimo. My character is mire, too hermano, strong. El carácter no es malo cuando es bien enfocado. It's not good when it's focused where it needs to be. Ahora, si su carácter solamente lo ocupa para armar contiendas, reprenda. But if your character is only pero to si fight, su carácter, rebuke it. But if your character, si su voz, if your voice, lo usa you para use echar it fuera el demonio, to cast out the demon. Aleluya. Hallelujah. Usted es candidato para ser un intercesor, to be an intercessor, para ser una intercesora. To be an intercessor. Porque al demonio the no devil, se le habla con suavidad. You don't porque talk cuando softly. Él te quiere matar, como lo quiso hacer conmigo, like no viene me con suavidad. He doesn't él come quiso softly venir conmigo para asegurarse que yo tenía que morir. He wanted Dios me to dijo, die, no hay muerte, said, no sino death, que hay vida. But there's life. Hay
vida. There's hay life. Vida. There's y por life. Eso es que estoy aquí todavía. And that's why I'm still here. ¿Va conmigo? Are you with me? Los discipulamos. We disciple los them. Entrenamos. We train haga them. Lo posible por venir a su discipulado. Do what you got to do to make it no to discipleship. Porque yo esté a cargo del ministerio. Not because I'm in no. charge of that ministry. Es no. porque usted sin visión. It's because you without yo vision. Sin visión, me without vision. No vamos a crecer espiritualmente. We're not going to grow spiritually. Y más todavía si usted es pequeño como yo. And even more if you're short like me. No creció en lo natural, por lo menos hay que crecer en lo espiritual. You didn't grow naturally, but at least grow spiritually. Es la verdad. It's the truth. En algo tenemos que crecer. In something we got to grow. En algo tenemos que desarrollarnos. In something we got to develop. No se quede ahí, mi hermano. Don't stay there, my brother, si usted sister. Ya está sirviendo. If you're serving usted already. Cree que es todo lo que tiene que hacer. And you think that's all you déjeme got to decirle do. Algo y compartirle la palabra. Usted está equivocado. You're wrong. Dios lo quiere llevar a otro nivel. God wants to take you to another level. La finalidad de Dios the end, es de que that usted wants. Se mueva en el espíritu. God wants you to move que in the spirit. Que usted tenga discernimiento en el mundo espiritual. Discernment in the spiritual la finalidad world. De Dios es de que usted tome God la autoridad, to take eche authority. Fuera los demonios. Cast out the demons. Hable con su palabra. Speak declare, with your, his word. Declare la presencia declare de Dios. The la finalidad of God. De Dios es God que donde wants. Usted camine. That when you walk, usted ande, where la you presencia walk, de Dios the esté presence con usted, of God is with donde you. Quiera que usted ponga la mano, wherever you put los your hands, enfermos sean the sanados, sick are healed. Donde quiera que usted diga fuego wherever del Espíritu say, Santo, fire in the el Spirit. Espíritu Santo descienda the Holy con Spirit poder. Descends with la finalidad power. De Dios es de que usted God afine wants sus oídos, you to refine oídos your espirituales, ears, que aprenda a escuchar la voz de Dios, to hear que aprenda the voice a escuchar of God. Hacia dónde lo quiere llevar el Señor. Where God wants to take you. La finalidad de Dios es de que los pastores, God wants los the futuros pastors, pastores, salgan de aquí. Come no los here. Tenemos que traer we de otro lado. We don't have to bring them from somewhere else. Los pastores salen the de aquí. The pastors los come out from here. Salen de the aquí. Prophets los come from here. Los evangelistas salen the de aquí. Evangelists los apóstoles salen the de aquí. The apostles are born here. Muchas veces oramos para que los traigan de otro lado. Many times we pray no. for God to bring them from somewhere else. Están aquí. No, they are here. Nunca se minimice. Don't minimize yourself nunca never. Nunca piense como lo dijo alguien. ¿Acaso seré yo maestro? No, es usted. Don't ever be like, oh, I'll be a teacher. Soy no, yo. Yes, you. Es usted. It's me, it's you. No se conforme con lo que usted está haciendo. Don't be comfortable with what you're doing. No, pero doing. Es que yo solo acomodo sillas. Oh, I just put the chairs. Mira, le voy a mencionar algo para I'll tell you something. Esteban. Stephen. Era uno de los que servían las mesas. Was one of the ones that served at the digámoslo table. Digámoslo en este tiempo. Say in this era, time. Let's think about era it era el ujier. He was the usher. El que limpiaba los baños. He cleaned the bathrooms. Pero este hombre era lleno del Espíritu Santo. But this man was filled with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. Filled with the Holy Spirit. Por eso en esta casa. That's why in this house. Evangelizamos. We evangelize. Afirmamos. We affirm. Y discipulamos. And disciple. Gracias, Ruth. Gracias, hermano. Thank you. Los demás se pueden sentar menos el castigado. Everybody else can sit quédate, down. Quédate. Except the one that's in trouble. Fíjese esto. Look at this. ¿Aprendió conmigo? Did you learn with me? Evangelizamos. We evangelize. ¿Cuál es la otra? What's the other one? Afirmamos. We affirm. Discipulamos. We disciple. No se quede en ninguna etapa de esos. Don't stay in any of those levels. No se quede solamente como cristiano. Don't stay as a Christian. Vaya al otro paso. Take the next step. Vaya al otro nivel. Go to the next level. No importa que usted no le caiga bien el hermano. It don't matter if you like the brother or sister or not. Que está a cargo del discipulado. That's no importa. In charge of discipleship. It don't matter. Cúbrase la cara. Cover your face. Haga algo, pero vaya al otro nivel. Do something. Go to the next level. Haga lo posible. Make it possible. Haga un esfuerzo. Do it. Todo esfuerzo, every effort, toda inversión, every in, que usted haga para el reino, investment that you do for the kingdom, nunca va a ser en vano. Will never be in vain. Porque Dios no es deudor de nadie. Because God is not a debtor of anybody. Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunde. God pours blessing in abundance. Dios lo hace. God does it. Cuando usted es obediente. When you're obedient. Así que le vuelvo a decir. So I tell you again. No se quede en el proceso. Don't stay in the process. Ya recibió a Cristo. You received Christ already. Venga al proceso de afirmación. So go to the process of affirmation. Ya fue afirmado. You already affirmed. Tome su discipulado. Take your discipleship. Está tomando su discipulado. You're taking your discipleship. Siga adelante. Continue forward. Llegue temprano. Arrive early. No solo venga por cumplir. Don't come just to fulfill. Tenga hambre por aprender. Have hunger to learn. Ya me gustaría que alguien de ustedes me dijera, hermano, venga, le quiero enseñar unas clases. Amén. Yo estaría deseoso
de aprender, de escuchar. I would love somebody to tell me, hey, I want to give you a class. Porque I'd lo love que para to algunos learn. Les cuesta. Because for some people it costs them para a lot. Para otros ya es gratis. But for others it's free. Usted no tiene que pasar por todo el proceso. You don't have to go through all the process. Que nuestros pastores han pasado. That our pastors have had usted to go ya through. Usted ya no tiene que llorar como ellos han llorado. You don't have to cry as they have cried. Para usted y para mí ya ahora ya es más for fácil. For you and me it's easier. They made it solamente easier for us. Métase a la rueda. Just get entre al proceso. Into the process. Ahora, no solamente nos aprendamos. Not just learn this. La visión de la casa. The vision of the house. Eso tiene que ser como el evangelismo. It has to be like evangelism. Tiene que ser la sangre espiritual. It's got to be the spiritual blood. Y si no le gusta, and if you don't like it, ore al Señor y dígale, Señor, no me gusta. Pray to God and say, God, I don't like this. Pero entre al proceso. But enter into the process. Si usted dice, me voy a otra iglesia, if you say, I'm going to another church, allá algo no le va a gustar. You're not going to like something over there. Y va a andar de un lugar para otro. And you'll be jumping from place to place. Y un día llegará a la tumba. And one day you'll go to your tomb. Y nunca desarrolló la visión. And you never developed the vision. Ni humanamente hablando. Humanly. Ni espiritualmente hablando. Or spiritually. Usted llegará a ser adulto. You will become an adult. Probablemente casado. Maybe married. Llegarán a sus últimos días. Go to your last days. Y no va a dejar huella para sus hijos. And will you not leave a cuando legacy sus hijos for your hablen children. De usted, humanamente hablando, when your children know about usted you, va a heredar speaking. Lo que sus hijos miraron en usted. You're going to inherit what alguien que no tenía propósito en la vida. Somebody that didn't have purpose in life. Alguien que pasó por la vida y no dejó huella. Somebody that went through life and didn't leave a legacy. Alguien que se levantaba tarde y no iba a trabajar. Somebody that got up late and didn't go to work. Alguien que nunca quiso hacer nada en la vida. Somebody that never wanted to do anything in life. Y cuando lo recuerden como cristiano. And when your children remember you as a Christian. Ojalá que lo recuerden como a Pablo y a Pedro. Hopefully they remember you like Paul and Peter. ¿Usted conoció a Pablo y a Pedro? Did you meet Paul or Peter? ¿Y por qué habla de él? So why you talk about him? Porque ellos dejaron huella. Because they left a legacy. Y todo lo que ellos hicieron. And everything that they did. No lo hicieron para que nosotros hablemos de ella. They didn't do it so we would talk about them. Ellos lo hicieron por obediencia al Señor. They did it because of obedience ellos to God. Ellos entraron al proceso. They entered the process. Y yo sigo hablando de Pedro y de Pablo. And I keep talking about Paul and y nunca Peter. Nunca los conocí. And I never met them. Y tampoco me conocieron. And they never met me. Pero ellos dejaron huella. But they left a legacy. Ellos dejaron un legado. They left a legacy. Gracias a ellos. Thanks to them. El evangelio ha llegado a nuestras vidas. The gospel has reached our lives. ¿Va conmigo? Are you with me? Amén. Amen. Amén. ¿Qué hacemos después entonces de afirmar? So what do we do after affirming? Le hago así, usted no mira el reloj, pero yo sí lo miro. I do this, I don't look at my watch, but you don't look. Hay que aprender en el mundo espiritual. ¿Qué hacemos después de que evangelizamos, afirmamos y discipulamos? So what do we do after evangelizing, affirming, and discipling? Aquí voy a ser un poquito más breve. I'm going to be short to the point. Se le envía. Ven, Juan, you por favor. You send them. Come, Juan. Y qué bueno que quedaste al último. It's good thing you were the last. Fíjese one. Fíjese esto. Look at this. Yo conozco a Juan. I know Juan. Nah, estaba bromeando. Yo iba a decir desde que le cambiaban los pañales, pero no sé. I was going to say since. No, yo conozco a Juan. No, but he's kidding. I know him. Desde que Juan apenas se había casado con Mónica. Since Juan got married with Monica. Me tocó recibirlo. I received them. Y con él venían bastante jóvenes. And a lot of youth came with him. Juan ya no es el mismo de antes. Juan is not the same person he used to be. Cuando llegó Juan, when he arrived, ahí lo veía con Mónica, todo pegado para acá. I saw him with Monica, always on top of each other. Hasta la fecha. Even today. Pero en aquel tiempo Juan no entendía lo que es la visión. In that time he didn't understand the vision. En aquel tiempo Juan no sabía. He didn't know lo que Dios iba a hacer con él. What God was going to do with him. Según lo que tengo entendido y lo que él me ha dicho, for Juan llegó acá. Juan arrived here. Porque a Juan le gustaba manejar los carros de esos en la arena. Because he liked to drive those vehicles in the sand. Como allá en Texas. Like in Texas. Como allá en El Paso. Entonces, ellos se vinieron para acá. So they came over here. Pero Dios tenía preparado algo para ellos. But God has something prepared for them. Mónica no está ahorita. Monica's not here right now. Pero Mónica es la administradora general de la iglesia. She's the administrator in the church. Mónica está en el ministerio de danza y ni siquiera yo sabía que ella. She was in the ministry of dance. Yo le había dado el talento y la habilidad para danzar. And I didn't know that she had that ability. Yo no sabía que Mónica cantaba, pero yo la he visto cantar. I didn't know that she sung, but I see her singing. Yo no sabía que Juan. I didn't know that Juan podía ser un líder. Could be a leader. Pero ahora él es líder de Casa de Paz. Now he's a hop leader.
Y ahora él es el encargado del ministerio de alabanza. And now he's in charge of the worship ministry. Ahí donde usted lo ve, aunque no caten sol, pero el encargado de la alabanza. He's in charge of the worship ministry. Dios lo ha llevado de gloria en gloria, God de victoria en victoria. From glory to glory, ¿qué pasó victory ahí? To victory. Él so what pasó happened? Por el proceso. He went through the process. ¿Qué pasó ahora? So what happened se now? Le envió como líder de casa de paz. He was sent as a hop leader. Ahora eso no es todo lo que hay para él. That's not everything that's depende for him. Depende de él de que Dios se siga glorificando en la vida de él. It depends on him how God continues to glorify gracias, himself in him. Thank ¿va conmigo? You. Are you with me? Amén. Amen. ¿Va conmigo? Are you with entonces, me? ¿Qué hacemos? So what do we do? ¿Cuál es la visión de la casa? ¿Cuál es el proceso? What is the número vision uno, of the house? What is the process? One, evangelizar. Evangelize. Número dos, number two, afirmar. Número tres, number three, discipular. Disciple. Y número cuatro, number four, enviar. Send. Cuando alguno de ustedes when some of no you entra a parte del proceso, don't enter into part o of the no process, le gusta, or you don't like it, no vamos a cambiar la visión solamente porque a usted no le guste. Just because you don't like it. Nosotros vamos a seguir con we're going to continue with vamos the a seguir con el proceso. Continue with the process. Pero si usted no entra al proceso, but if you don't enter the process, usted ahí se va a quedar. You'll stay. Where you're ¿va at. Conmigo? Are you with me? Dios le bendiga. God bless you. No voy a ministrar ahorita, voy a ministrar al final. I'm not going to minister now. I'm quiero minister darle la bienvenida, end. Por favor, a I want to welcome Giancarlo, por favor. Giancarlo. Yo conozco a Giancarlo. I know Giancarlo. Ya tiene tiempo. Nunca he hecho esto y él tampoco me lo ha pedido, pero I've never done this and he didn't ask me. Valga la redundancia, él siempre ha sido más grande que yo. He's always been taller than me. Pero fíjese en esto. But look at this. Él no esperaba que yo dijera esto. He wasn't expecting this. La Biblia dice que honra y honra quien merece honra. Those that deserve honor. Yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando en el ministerio, I remember when I was starting in the ministry. Un día el pastor one me day, dijo, hijo, pastor told me, yo necesito que vayas a un retiro. I need you to go to a retreat. En aquel tiempo yo era un empleado. In that time I was a worker. Y employee. Dije, bueno, no quiero ir. Said, nah, I don't want to go. El pastor me dijo, and pastor said, yo quiero que vayas. I want you to go. Y yo le dije, está bien, pastor, voy said, a ir. Okay, pastor, I'm going. Pero no me dan permiso. But they're not giving me permission. Pero puedo llegar un día después. But I can arrive a day later. Solamente que yo no sé cómo voy a llegar porque just I don't know how I'm going to get there. No tenía carro. I didn't have a car. No sabía manejar. I didn't know how to drive. Entonces me dice, so he tells me, hay un muchacho. There's a guy. Que le dicen el negro. That they call him El ni lo Negro. Conocía. I don't know. Él se ofreció. Escuche bien. He said he offered himself. Él se ofreció. He offered himself. Para que te lleve y te traiga. To take you and to bring you. Y le digo, ¿y quién es él? I said, who no is te preocupes, ya lo vas a conocer. He said, don't worry, you're going to meet him. Él es muy servicial, me dijo. He's very has service bueno, attitude. Llegó el día. So the day came. En aquel día lo conocí. That day I met him. Y él es testigo. And he's a witness. De que yo no hablaba. I barely spoke. Para sacarme palabras, eso era como to get me to speak, that was como like los teléfonos de moneda, le echan y no se activa. Like the phones that you had to put money in them and they me dice, don't hermano, work. Súbase. So y yo me subí. I got in the vehicle. Y ahí voy. And we're on our way. ¿Y cómo está? I said, hey, how you doing? ¿De dónde eres? Where ¿qué te you gusta? From? What you like? De México. I'm from Mexico. ¿Qué te gusta? What you like? La comida mexicana. Mexican food. Pero fíjese esto. But look at this. En aquel tiempo yo no sabía lo que era discernimiento. In that time I didn't know what discernment was. No lo sabía. I didn't know. Nadie me había enseñado. Nobody had taught me. Y Dios lo estaba desarrollando. And God was developing it. Pero entonces yo un día le dije a él. Then one day I told him. Eso fue hace mucho tiempo, hace años atrás. Years ago. Yo le dije. I said. Tú ahora me llevas y me traes. You take me now. Tú estás invirtiendo. From here to there, you're investing. Pero tú nunca sabes. But you never know. Hacia dónde Dios te puede llevar. To what level God can take you. Yo se lo dije hace mucho tiempo. I told him this a long time ago. Y él quizás no lo entendió mucho ni yo tampoco. And maybe he didn't understand it. I didn't understand it. Pero yo lo conozco a él. But I know him. Y usted no lo mira sentado en un solo lugar. And you don't see him just sitting down in one place. Él está apasionado por servir. He has passion to serve. Estábamos allá en New Jersey. We were in New Jersey. Y él ya se quería parar. Y yo le digo, he wanted no te to get pares. Up. And I said, don't get up, stay. Porque quiere servir. Because he wanted to serve. Entonces para mí es un privilegio. For me it's a privilege. Poder trabajar con él. To work with him. Nosotros platicamos. We talk. Hablamos del ministerio. About the ministry. Hay veces pues nos quejamos los unos con los otros. Sometimes we complain to one another. Porque el cuerpo de Cristo
no entiende, pero the body of Christ don't lo hacemos understand. Por amor al Señor. But we do it because of love of, y for the Lord. Él tiene la oportunidad y la bendición. El pastor nos dio el privilegio de poder compartir juntos. To be yo able to share mi corazón time together. De que él es un hombre de Dios. I felt he's a man. Es un hombre de Dios. In my heart. Y creo que el Espíritu Santo ha dado evidencia. And the Holy Spirit gives el testimonio habla. No necesitas promocionarte. El Espíritu Santo te promociona. The Holy Spirit will promote. Así que yo le voy a dejar el micrófono a él para que so comparta lo que I'm Dios ha puesto en su corazón. Dios le bendiga. Give him the microphone. Gracias, pastor. De verdad, thank muchísimas you, gracias por el pastor Emeter. Thank you for Pastor Emeterio. Antes usted escuchaba. Before you heard. Hay que servirle al pastor. Oh, you gotta serve the pastor. Y como yo no conocía, a mí me podían decir quién sea. And anybody, I didn't know him, they vámonos. Could tell me. Okay. Pero lo que él dice es cierto. But what he says is true. Este día íbamos. That day we were on our way. Y a los que me conocen. And those that know me. Sabe que soy bien tímido para hablar. You know I'm shy to speak. A mí no me importa quién sea, yo le hablo. He doesn't care who it is, he'll talk to them. Y no hablaba. And he wasn't talking to me. Y no hablaba. And he wouldn't talk. Y dice, bueno, señor. I said, Lord. Si él no habla, yo tampoco. If he don't talk, I'm not going to talk either. Y no podía al ratico seguir callado. And everything was just silent. Íbamos a Sur Carolina. We were going to South Carolina. 2 horas y media de manejo. 2.5 hours trip. Pero de regreso. But on the way back. Él impactó mi vida. He impacted my life. Había que decirle que si se podía callar un momentico. I had to tell him to not speak anymore. Hablaba y hablaba y hablaba. He was speaking and speaking and speaking. Y me decía. And speaking. Y yo estaba nuevecito. And I was new. Yo no sabía ni lo que me estaba diciendo. I didn't even know what he was telling me. Ni la palabra que estaba declarando. Or the word that he was declaring. Yo estaba como los muñequitos que ponen en el carro. I was like the cartoons that they put on the cars, just shaking my head. Pero Dios tenía un propósito. But God has a purpose. Dios tiene un propósito. God has a purpose. Y fíjese. And look at this. No íbamos por ahí, pero él puso por ahí. We weren't going to go this way, but let's do it. Se necesitan dos. You need two. El discípulo. The disciple. Y un creyente. And a believer. Él me estaba discipulando. He was discipling me. Y a eso le voy a hablar yo hoy. And I'm going to talk to you about this today. ¿Quién es usted? Who are you? ¿Usted es un discípulo? You're a disciple. ¿O usted es un creyente? Or are you a believer? Le voy a decir con todo el amor. I'm going to tell you with love. Hay cinco salidas aquí del templo. There's 5 exits here in the temple. Usted decide, ¿corre usted? You decide. O deje que corre eso. You run or you're going to let ese some espíritu que nos quiere ahí apaciguar. The other spirit run. Lo que le voy a decir. What I'm going to tell you. Quiero que llegue a su espíritu. I want it to reach your spirit. Que se lo haga suyo. Make it yours. Que se apasione. Be passionate. Que se enamore. Fall in love. Para que usted pueda entender. So you can understand. Lo que Dios quiere hablar. What God wants to speak. Fíjense. Look at this. Tengo el privilegio de estar hoy aquí. I have the privilege to be here today. Es una bendición. It's a blessing. Y sí, como decía el pastor. And yes, like the pastor said. Oh, sí, serví. Yo estaba abriendo la puerta. Estaba viendo la bienvenida a todo el mundo. Serving, yeah, I was welcoming everybody. La red que estaba vestida de amarillo. The team that was serving was dressed in yellow. Y la red de nosotros es amarilla. And our team is yellow. Ay, aquí está la gente con que yo trabajo. It's like, oh, here's the people that I serve with. Pero when they went to New Jersey. Es que donde quiera que yo vaya. So wherever I go. A mí me gusta servir. I love to serve. Yo me apasiono por eso. I have a passion to serve. Si yo veo a alguien con necesidad. If I see somebody with a need. ¿Quién está por primera vez aquí? Who's here for the first time? ¿Quién puede? No lo voy a decir nada más. ¿Quién está por primera vez? Who's here for the first time? ¿Alguien por primera vez? Somebody here for the first time. Hay gente. There's people. Que solamente necesita un abrazo suyo. That just need a hug. Y eso es suficiente. And that's sufficient. Para que el amor de Dios se derrame. So that the love of God can be poured. A través de usted. Through you. A lo mejor no somos muy intelectuales. Maybe we're not so intellectual. No tenemos mucho conocimiento. Or a lot of knowledge. Pero el amor de Dios. But the love of God. Dice la Biblia. The Bible says. Que va por encima. That goes above. Y más allá. And further. Y que él todo lo puede. And that he can do all que things. Que todo lo puede. He can do all things. Así que demostremos el amor de Dios. So let's show the love of God. Fíjense lo que le voy a decir. Look at what I'm going to say. Dice Mateo 28:19. It says Matthew 28:19. Ir y hacer discípulos. Go and make disciples. El pastor estaba hablando de la visión. The pastor was talking about the vision. Y de cómo trabajaba la visión. And how the vision works. Pero para que trabaje la visión. But for the vision to work. Se necesita un discípulo. You need a disciple. Se necesita uno de usted. We need you. Lo necesitamos a usted. We need you. Para expandir el reino y llegar ya a la visión. To expand the kingdom and reach the vision. Necesitamos a cada uno de los que estamos hoy aquí. We need everybody that's here in this place. Porque si usted está aquí. Because if you are here. Es porque ya usted entró. It's because you entered already. Es porque ya usted pasó al otro lado. It's because you went to the other side. Y el que no está. And the one that is not necesita there. Necesita entrar donde usted está. Needs to enter where you are. Pero la única manera. But the only way. Es que pase lo que pasó en usted. Is something to happen in you.
Alguien le habló de Dios. Somebody spoke to you about God. Alguien le habló de la palabra. Somebody spoke the word of God to you. Fíjese lo que hace el creyente. Look at what the believer does. El creyente espera por los panes y los peces. They wait for the fish and the bread. El discípulo busca los panes y los peces. The disciple goes gets para the fish bendecir and the bread, a otro. To bless somebody para else. Para proveer a otro. To provide for somebody else. ¿Quién es usted? Who are you? ¿Qué está esperando que oren por usted? What are you waiting for somebody to pray for? Que le estén dando la comidita. To give you the food. Que estén trabajando lo que usted tiene que hacer. To work what you need to work. ¿Usted quién es? Who are you? Un discípulo. A disciple. Que yo me encargo los negocios de mi padre. That I take care of the business of my father. Mi papá se encarga de los míos. And he takes care of mine. Donde ve necesidad. Where you see need. Ahí está usted. There you are. Hablando la palabra. Speaking the word. Declarando provisión. Declaring provision. Dice. It says. El creyente lucha por creer. El discípulo lucha por multiplicarse. The believer fights to believe. Mi pregunta es, my question is, ¿quién te sigue? Who follows you? ¿Quién va contigo? Who is with you? Mire, look, cuando uno se apasiona por algo, when you have passion for something, y yo no hablo por mí, and I'm talking, aquí hay muchos hombres, there's many men here, y yo sirvo a los ministerios de hombres, and I serve with the men. Y a veces, and sometimes, no he tenido que hablarle a los hombres. I don't even have to speak to them. Es la misma gracia de Dios. It's the same grace of God que está fluyendo. That's flowing. Y hace que lo que el Señor me ha dado a mí, it makes what God has given to ellos me, lo quieran. That they want that. Ellos lo anhelen. They desire that. Y los reciben. And they receive it. Porque lo están jalando. Because they want it. Así tiene que ser usted. So you got to be the same way. Usted tiene que cargar eso. You got to carry that. Ese amor, esa pasión. That love, that passion. Déjenlo, no se preocupes. Si va para el baño, déjenlo. Dice, it says, el creyente se gana. The believer is won. El discípulo se hace a través del mentor. The disciple is made through the mentor. El discípulo se hace a través del mentor. The disciple is made through the mentor. En ese momento, in that moment, en ese día, in that day, fue el día que nosotros todos nos conocimos. Was the day we met. Yo no sabía quién era el pastor Emeterio. I didn't know who Pastor Emeterio was. Ni él sabía quién era el negrito. And he didn't know who the El Negro was. Pero a través de esa conexión, but through that connection, Dios hizo un clic. God made a click. Y él escuche. And listen. Lo dijo él. He said it. Él no hablaba. He barely spoke. Él no hablaba. He barely spoke. Pero su testimonio. But the testimony. Me atraía. Me atraía. Attracted me. Y yo decía. And I said. Cuando él predicaba. When he preached. Yo quisiera lo que él tiene. I want what he has. Yo quiero lo que tiene mi pastor. I want what my pastor yo has. Yo quiero lo que tienen aquellos hombres que Dios usa. Those men that God has. Por eso me pegaba a él. That's why I got close por to him. Por eso le servía. That's why I served porque him. Porque anhelaba eso. Because I desired this. ¿Qué están anhelando de ti? What are they desiring from you? Las ganas de irte del servicio cuando termine. The desire to leave the service when it finish. Le dije. I told you. Las puertas están abiertas. The doors are open. Queremos que se vaya ese espíritu de flojera que tenemos we nosotros. We want that spirit of laziness to leave. Escucha esta. Listen to this. El creyente. The believer. Murmura y reclama. Gossips and. El discípulo obedece. And the disciple is obedient. A veces les pedimos un favor. Sometimes we ask you for a hermano, favor. Pueden acomodar la silla. Hey, can you put the chairs in order? Y pareciera que estuvieran hablando en lengua. And it sounds like you're talking to them in tongues. Ya viene el negrito. El negro talking all this. Usted no lo hace para mí. You don't do it for me. Este no es el templo del negro. This is not the temple of este El Negro. Esta es la casa del Señor. This is the house of the Lord. Esta es la casa de Dios. This is the house of God. Todo lo que hacemos lo hacemos para él. Everything we do it todo for God. Todo hacemos con excelencia para él. For excellence for God. Yo nada más le pido a Dios. I just ask God. Que me dé sabiduría para administrar su casa. To give wisdom to minister la responsabilidad his house. Que me dio Dios. The responsibility that God gave. Le digo, Señor. I say God. Dame sabiduría. Give me wisdom. Mi casa. My house. A mí me gusta que esté limpia. I love it to be clean. Que la grama esté cortadita. For the grass to be cut. Que todo se vea bien. For everything to look good. Porque cuesta mucho. Because it costs a lot. Trabajar. To work. Para tener lo que usted tiene. To have what you have. ¿Cuánto más la casa de Dios? How about the house of God? ¿Cuánto más la casa del Señor? How much more the house of the Lord? Donde venimos a recibir. When we come to serve. Bendición. Provisión. Blessing, provision. Sanidad. Healing. Milagros. Miracles. Entonces, cuando le digan algo, so when they tell you something. No murmure. Don't gossip about hágalo it. Con pasión. Do it with passion and obedience. Mire. Yo he visto I have seen que buscan la salida. That they look for the exits. Cuando yo digo, vamos a recoger. When I say, let's clean. ¿Y por dónde salgo? And they're like, where do I leave? Han abierto puertas que dice, este es el baño, aquí no salgo. Oh, this is the bathroom. It's not al contrario, mi hermano. On the contrary. Diga. Say. ¿En qué le puedo ayudar, hermano? And what can I help you, brother, sister? ¿En qué podemos servir? How can we serve? Dígame. Tell me. Y así trabajamos todos juntos como familia. We all work together as a family. El creyente. The believer. Se centra en el yo.
It's centered on themselves. El discípulo se centra en servir para suplir necesidades. The disciple is all about helping others to fulfill their needs. Many of us. Tenemos años aquí en la iglesia. We have here years in the church. Y todavía seguimos, ay, es que yo pobrecito de mí no me entienden. Like, oh, poor me, they don't understand me. Tengo mucho trabajo. I got a lot of work. Tengo muchas cosas que hacer. I got a lot of things to do. Usted todavía está caminando en el viejo hombre. You're still walking in the old man. No piense en usted. Don't think about yourself. Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí? Say, God, what you want to do through me? ¿Qué quieres que yo haga hoy para ti? What you want me to do for you? ¿A dónde me vas a usar? Where are you going to use me? ¿A dónde me vas a llevar? Where are you going to take me? ¿A dónde me vas a llevar para hablarle a alguien necesitado? Where are you going to take me to talk to somebody in need? Piense siempre lo que Dios quiere hacer a través de usted. Always think about what God wants to do through you. El creyente, the believer, es un número más. It's just another number. El discípulo hace la diferencia y cumple su propósito. The disciple makes a difference and fulfills his purpose or her purpose. Si usted, if you, es un creyente, are a believer, y quiere estar sentado, and you want to be sitting down, todos los domingos, every Sunday, y recibir, and receive, y recibir, and receive, entonces usted no tiene visión, then you don't have vision, usted no tiene propósito, you don't have purpose, usted no tiene un caminar, you don't have a walk, porque usted está conforme, because you're just donde usted está, chill where you're at, entonces no va a recibir, so you're not going to receive, lo que usted quiere anhelar, what you want to desire, porque qué está dando, because what are you giving, es la ley del intercambio, it's the law of interchange, Dios murió en la cruz por ti, God died on the cross for Dios you, Dios entregó su vida por ti, He gave His life for you, qué estás haciendo tú para Dios, what are you doing for God. ¿Qué quieres tú de Dios? What do you want from God? Entonces dale al Señor. So give to God. Sírvele a Dios. Serve God. Entrégale tu vida. Give him your life. Apasiónate por servirle. Have passion to serve God. No es venir un domingo. Just not coming on a Sunday. Muchos venimos guapo. Some people come looking good on perfumados. Sunday. Perfumados. All perfumed up. Así como cologned yo, up. Que tenemos que pasar toda la mañana peinándonos. Like, you know, like me, always having to comb my hair. He's para venir a la iglesia. To come to church. Y salen igualito. And they leave the same way. Con el mismo peinado. With the same hairdo. Y había una presencia de Dios. And there's a tremendous presence of God. Pero ¿por qué? But why? Porque usted está conforme con estar ahí. Because you just chill where you're at. Por eso que cuando estaba escuchando los testimonios. That's why when I was hearing the testimonies. El Señor me trajo eso. God brought me this. Si fuera un equipo de ellos. If it would have been their sports team. Si fuera algo que ellos quisieran. Something that their sports team did. Estuvieran brincando, brincando y saltando. Jumping and going all crazy. Pero como soy yo. But because it's me. Y no se apasionan por mí. And they don't have passion for me. Están cómodos. They're comfortable. Por eso yo me apasiono por el Señor. That's why I have passion for God. Por eso yo me apasiono por servirle. That's why I have passion to serve por God. Por eso yo me apasiono por escuchar lo que él quiere. To hear what God por wants. Por eso yo me apasiono por entrar en su presencia. Passion to enter into His presence. Por eso yo me gozo cuando yo veo la gloria de Dios. That's why I rejoice when I see the cuando glory yo veo of God. El poder de Dios. When I see the power of God. En la vida de mi hermano. In the lives of my brothers and en sisters. En la vida de aquel que yo vi. And the ones that I see. Así como dijo el hermano Meterio. Just like Brother Meterio. Yo lo vi crecer. Said, I saw him grow. Yo lo vi caminar. I saw him walk. Yo lo vi levantarse. I saw him get up. Yo me apasiono cuando yo veo gente que está recibiendo. I have passion when people are receiving. Mire Jonás. Look at Jonah. Jonás le mandó una flecha al diablo al centro. He sent an arrow to the devil straight to the heart. Un hombre que no habla. A man that barely speaks. Pero cuando habla. But when he speaks. Habla lo que el Señor le dice. He speaks what God says. Se apasiona por lo que el Señor le dice. He has a passion for what God tells him. Una vez más. One more time. No es su título. It's not his title. No es lo que tú tengas. It's not what you have. No es quién tú eres. It's not who you are. Es quién es Dios a través de ti. It's who God is through you. Es quién es Dios a través de ti. Who God is through you. Se manifiesta el poder de Dios a través de ti. The power of God is manifested through you. Dice. It says. El creyente guarda lo que tiene. The believers hides what they have. Y no lo pone a la disposición del reino. And they don't put it to use it in the kingdom. El discípulo renuncia a todo. The disciple renounces everything. They leave everything. Abandona todo. They give it all. Deja todo. They give como it all. Decía la hermana. Like the sister said. Mis hijos, mi familia. My children, my family. Porque primero tiene que ser Dios. Because first God has y to si be yo first. Estoy con Dios. And if I put God first. ¿Quién contra mí? And if I'm with God, who against me? Mi negocio. Who's going to take care of my business? Él se encarga de mi familia. Who's going to take care of my family? Él se encarga de mis hijos. Take care of my children. Él se encarga de mis finanzas. He takes care of my finances. Él se encarga de mis problemas. He takes care of my problems. Él se encarga de mi necesidad. He takes care of my needs. Él se encarga de mi angustia. He takes care of my anguish. Él se encarga de donde yo voy. He takes care of a donde yo esté. Where a donde yo me pare. Where I stand. Para que él manifieste su poder. So he can manifest his power. Yo no tengo que preocuparme. I ain't gotta worry. Porque confío en un Dios real. Because I trust in a real Dios God. De poder. A God of power. Por eso me pego a él. But that's why I get close to him. Por eso creo en él. I believe in him. Y no me angustio. And I don't have anguish. Muchos de nosotros. Many of us. Vivimos más angustiados y temorizados. Live in anguish and fear. Que creyendo en Dios. Instead of believing in God. No puedo, pastor.
I can't, pastor. No he podido pagar la renta. I can't pay the rent. Y tengo que conseguirme otro trabajo. And I gotta get another job. Entonces no crees en Dios. So you don't believe in God. Porque Dios no quiere que te ocupes del trabajo. Because God don't want you to worry about Dios your no job. Dios no cree que estés atado al espíritu de mamón. He don't want you tied up in the Dios spirit quiere of que mammon. Confíes en él. God wants you to trust in him. Dios quiere que creas en él. God wants you to trust in him. Y si no, miren a Job. And if you see Job, jamás se apartó de Dios. He never got away from jamás God. Jamás apartó su mirada de Dios. He never took his y eyes el enemigo off of le quiso God. Quitar y le quitó todo. The enemy took everything. Pero él se mantuvo sujeto. But he stayed. Porque sabía with God. Quién confiaba. Because he knew he trusted en quién in God. Creía. And who he believed. Y Dios se lo triplicó. And God triplified. Porque jamás se apartó de él. Because he never got away porque from sabía God. Quién era. Because he knew who he was. ¿Por qué te apartas? So why do you get away from porque God? Corres. Why do you run? Pero ¿por qué no te paras firme? Why don't you stand firm? ¿Por qué no te mantienes firme? Why don't you stay firm? Les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Que el Señor me enseñó en esta clase. That God taught me in this class. ¿Usted sabe lo que es una boya que ponen en el mar? You know, there's something that they put in the sea. Muchos saben qué es eso, ¿verdad? Do you know what that is? ¿Y para qué lo usan? They use this item, this object. What do they use it for? Para mantener una comunicación en el mar. To have communication in the sea. Eso mide cómo viene la tormenta. It measures the storms that are coming. Mide la longitud del mar. It measures the longitude and latitude of the sea. En medio de la tormenta, and in between the storm, esa boya no se mueve. It doesn't move that object. Se mantiene en el mismo lugar. It stays in the same place. ¿Y usted sabe por qué? And do you know why? ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Porque está anclada. Because it's, porque está it's sujeta. Anchor. Because it stays still. A usted viene una pequeña tormenta. You have a small storm. Y se va corriendo. And you run. Porque no está anclado en la palabra. Because you're not anchored in the word. Porque no está sujeto a Dios. Because you're not submitted to God. Sale corriendo en medio de una pequeña you tormenta. You leave running from a storm. El mal está diciendo, ahí viene, Señor. There's the storm coming. Una tormenta. The storm is pero coming. Yo sigo evangelizando. But I keep evangelizing. Yo sigo levantando. I keep getting yo sigo up. Predicando. I keep preaching. Yo sigo hablando de tu poder. I keep speaking of your yo power. Sigo hablando de tu palabra. I keep speaking your word. Y tú te encargas de mí. And you'll take care of me. Porque estoy anclado a la palabra because de Dios. I'm anchored to porque the word sé of God. Quién soy. Because I know who porque I am. Sé dónde estoy parado. Because I know where I'm standing. ¿Dónde estás parado tú? Where are you standing? En medio de la crisis. In the crisis. Are you here? Cierren las puertas, no hace que salga corriendo. Close the doors, don't let nobody leave running. En medio de la crisis. In the crisis. ¿Qué haces? What do you do? ¿Sigues creyendo? Do you keep believing? ¿Sigues hablando? Do you keep speaking? ¿Sigues profetizando? Do you keep prophesizing? ¿Sigues declarando bendición? Do you keep declaring blessing? ¿O te mueve la tormenta? Or does the storm move you? El creyente ama más. The believer loves more a su familia que a Dios. Their family than God. El discípulo the disciple ama más a Dios loves God que a su familia, more than their family que a sus amigos, than their friends que a su trabajo, than their work que a su necesidad, the job, than their need que a su problema, than their problem que a su angustia, than their anguish. ¿A quién estás amando tú? So who are you loving? ¿Dónde está puesta tu mirada? Where are your eyes on? Dice, it says el creyente the believer sigue follows cuando le conviene. When it's convenient for them. Cuando usted le conviene. When it's convenient for you. Me voy detrás de David. I'm going to follow Dave. Es que David habla inglés y me va a ayudar a traducir. He speaks English, he's going to help me translate. Pero como yo creo en Dios, but since I believe Señor, in God, a través de tu espíritu tú le vas a hablar a ese pueblo. Spirit, a través de tu gloria people. Tú le vas a hablar glory, a ellos. Yo no dependo del hombre. Depend yo dependo de ti. Para que tu palabra fluya. Para flows. Que tu poder lo llene. Your para power que tu flows. Gloria caiga. Your glory comes. ¿De quién dependes? Who do you depend on? ¿De quién dependes? Who do you depend on? ¿A quién sigues? Who do you follow? ¿A quién evangelizas? Who do you evangelize to? ¿En quién crees? And who do you believe? Oh my God. El pastor Emeterio como que dejó aquí algo. Eso somos nosotros. That's us. Nueva esperanza. INE tiene una visión. Has a vision. Tiene un propósito. Has a purpose. Es expandir el reino. That's part of the es kingdom. Ganar almas. To win souls. Es levantar las almas. It's to rise up no the souls. Queremos una iglesia. We want a church. Llena de multitudes. A multitude. Donde están conformes. Where they are conformed. Queremos una iglesia. No. We want a church. Que sea valiente. That's courageous. Que traiga el reino. That brings que arrebate the kingdom, la bendición. That takes que the blessing. Que crea en Dios. That believes que cumpla in su God, propósito. That fulfills its purpose. Que vaya a las calles. That goes to the que declare streets. Sanidad. That
that declares healing, that declares blessing, that declares prosperity. That when there's a family that is destroyed, Satanás, you tell Satan, que irte, you got to go, llegó el reino de los cielos. Because the kingdom of God has arrived. Hoy te vas, and you leave porque today, aquí está un hijo de Dios. Because there's aquí está a son poder, of God of God. El poder del Altísimo. Power from the God. Esta casa. Ha llegado a este lugar. In this place. Ya basta. Ya basta. It's enough. Descender. It's enough. A los hijos de Dios atados en la mentira. To be tied up in lies. Te voy a decir esto por último. I'm going to tell you this lastly. Tú podrás conocer mucho la palabra. You can know the word of God inside out. Tú podrás orar muy lindo delante de Dios. You can pray so beautiful. Pero si tienes temor. But if you have fear. El diablo se va para el lado tuyo. The devil will get next to you. ¿Terminaste? Are you done? Ahora vengo yo. Now I'm coming. Por eso es que tienen a tu familia así. That's why they got your family all tied up. Como está. That's why your house is the way it is. Por eso es que no puedes surgir en el trabajo. That's why you can't advance porque in your job. Porque todavía tienes temor. Because you still have fear. Todavía sigues teniendo temor. You still have fear. Tienes que pararte firme. You gotta stand firm. Y decirle a Satanás. And tell Satan. Hasta hoy llegaste. It's done. Ya entendí. Your time is hoy, up. Hoy soy. I understand. Un guerrero del cielo. Today I am a warrior. That gets in y comienza a declarar palabras. And declares the word. Comienza a profetizar. Starts to prophesy. Comienza a traer el reino de los starts cielos. To bring the kingdom comienza of God. A decirle. Starts to say, hoy te vas. You leave. Hoy devil. Te vas. You leave. Hoy te vas. You leave. Hoy te vas. You leave. Pero no puedes quedarte en la conformidad. But you can't stay no comfortable. Puedes quedarte de brazos cruzados. You can't stay with your arms no crossed. Puedes seguir esperando que el diablo haga desastre en tu vida. You can't wait for the devil to en tu familia. Attacking you. En tu matrimonio. In your marriage, tú in your tienes la autoridad finances. Que Dios te you ha dado. Have authority. Tú tienes el poder. God gave you the power. Aquí se te ha capacitado. You've been equipped. Aquí te han dicho hay una visión. They've told you there's a vision. Tienes expandir el reino. To expand the tenemos kingdom. Que seguir adelante. We gotta continue tenemos forward. Que seguir caminando. We gotta keep walking. Ya basta. It's enough. De la misma queja, of the same la misma murmuración, of the same el murmur, mismo conformismo. Tienes que salir. You got to go y pasar out al otro lado. And go to the ya other tienes side. Que saltar. You got to ya jump. Tienes que brincar. You got to y jump. Decirle, Señor, and say, Lord, aquí estoy. Here I am. Úsame. Use me. Úsame a mí. Use me. Lléname de tu gloria. Fill me with your glory. Lléname de tu gloria. Fill me with your glory. Uy, no está la alabanza. No está la alabanza, pero me gustó esa alabanza. I love that praise. Todo viene de dónde? Everything comes from where? Todo viene de dónde? Everything comes from where? Todo viene de dónde? Everything comes from where? No eres tú. You, it's not from you. No eres tú. It's not from you. Es Dios a través de ti. It's God through you. Es Dios usándote a ti. It's God using you. Ya no puedes tener miedo. You can't have fear. Ya tienes que abrir tu boca. You got to open your mouth. Y decirle Satanás. And say Satan. Te vas. You leave. Porque él. Because es tu creación. Es tu hijo. Y hoy, and tú today, lo haces libre. You make tú you lo are haces free. Libre. You are free today. Escucha esa alabanza, cierra sus ojos. Listen to this praise. Close your eyes. Fluye. ¿De dónde viene? Where does it come from? ¿De dónde viene? Where does it come from? ¿De dónde viene? Where does it come from? Por eso tenemos que dar la gloria a Dios. That's why we got to give the glory to por God. Por eso tenemos que decirle a Dios, a ti sea la gloria. To say God, the glory be to you. Porque todo viene de ti, Señor. Because everything comes from you, Lord. Todo viene de ti, Padre. Everything comes from you, Father. A través de tus hijos. Through your children. Usted no puede seguir lo mismo. You can't stay in the same usted thing. Usted tiene que pararse firme. You got to stand up firm. Conectarse con el Padre. Connect with the Father. Y empezar a declarar palabra. And start to declare the word. Empezar a ser discípulo. Start to make disciples. Empezar a predicar el evangelio. Start to preach the gospel. Llevar la palabra hasta los rincones de la tierra. Take the word to the ends of the porque earth. Porque él es digno de adorar. Because he is worthy to porque be praised. Porque él es digno de toda alabanza. He is worthy of all worship. Porque él es digno de toda adoración. He is worthy of all pero tiene praise. Que salir de ti. But it has to come from you. No puedes seguir sentado. You can't stay standing down. En el mismo problema. In the same problem. Oh Jesús. Oh Jesus. Todo es para ti. Gloria es la gloria. Tienes que darle la gloria a él. Tienes que decirle a él. You got to give the glory to him and tell God. Tuya es la gloria. Yours is the glory. Porque un día. Because one day alguien me habló de ti. Somebody spoke to me alguien about me you de tu poder. About your power alguien me habló. Somebody spoke to de me que hay un Dios vivo. That there's a living God un Dios real. A real God que me sanó. That healed me. Ahora, now yo tengo que hacer lo mismo. I gotta do the same. Tengo que hacer discípulos. I gotta make disciples. Levantar discípulos. Raise up disciples para tu gloria. For your glory para tu honra. For your honor. You are worthy of
le vas a dar la gloria, if you're going to give him the glory, tu boca y dile, open your mouth and tell God. Worship him. Adórale. Worship God. Porque todo viene de él. Because everything comes from him. Todo es para él. And everything is for him. Por eso le damos la gloria. That's why we give him the glory. Oh, sí, Señor. Otra vez. Otra vez. Él es digno de adorar. Él es digno de adorar en tu vida. He is worthy to be praised in your life. Es digno de adorar para ti. He is worthy. Es digno en tu vida. If he's worthy in your life, el que amó al mundo por ti, the one who loves the world, el que entregó a su hijo, for el you, que te rescató, who rescued you, el que te salvó, that saved you. Porque sigues en lo mismo. So why are you in the same thing? ¿Por qué no declaras su gloria? Declare his glory. Oh Jesús, oh Jesus. Hoy tú le, mantén tus ojos cerrados. Keep your eyes closed. No te desconectes. Don't disconnect. Esto no se ha acabado. This ain't over. Dios quiere hacer algo diferente. God wants to do something different. Dios quiere que hoy salgas tú diferente de este lugar. God wants you to leave different today. Dios quiere que tú te apasiones por lo que hay. God wants you to have passion for what there is. Por esa visión que decía el pastor Emeterio. For that vision, the pastor Emeterio. Por las almas que están en la calle. For the souls out in the street. Por aquel que tú cada día le pasas por un lado. For that person you pass by every day. Y no le has dicho. And you haven't told them que el amor de Dios lo va a sanar. That the love of God will heal them. Por aquel que trabaja contigo. For the one that works with you. Y todavía no le has dicho. And you still haven't told them. Dios te va a hacer libre. God will make you free. Aún por tu familia. Even for your family. Ni siquiera has levantado una oración. You haven't even prayed for them. Para decirle, Señor, llénalos de ti. To say, God, fill them with you. Hoy tienes que empezar. Today you gotta think. Que no eres tú. That it's not you. Que no eres tú. It's not you. Que es Dios. It's God. A través de ti. Through you. A través de ti. Through you. Es su poder a través de ti. It's his power para through declarar you. To declare su poder. His power. Su gloria. His glory. Por eso. That's why. Hoy le damos la gloria. Today we give him the dale glory. La gloria. Give him the glory. Dale la honra. Give him the honor. Dile. Tell him. Todo fluye. Everything flows. Oh Jesús, oh Jesus, tuya es la gloria. Yours is the glory. Por eso hoy estamos adorándote. That's why today we're worshiping. Por eso hoy te venimos a exaltar. We exalt you. Porque hoy te reconocemos today we recognize como el único digno de toda gloria. As the only one worthy of all the glory. Ahí donde tú estás. There where you are. Siéntese un momentico. Sit down. El Señor está tocando hoy vidas. God is touching lives today. El Señor está tocando corazones. God is touching hearts today. Que están entendiendo. They're understanding. Que Él. That God. También te quiere usar a ti. Wants to use you as también well. También quiere usarte a ti. Wants to use you as well. Quiere usar tus manos. Wants to use your hands. Quiere usar tu cuerpo. Wants to use your body. Para que tu familia. So that your family. Sea salva. Be saved. Tu vecindario. Your neighborhood. Donde tú trabajas. Where you work. Donde tú vayas. Where you go. Pero tienes que darle la gloria a él. But you got to give the glory to tienes God. Tienes que darle la gloria a Dios. You got to give the glory to God. Y decir, Señor. And say, Lord. Ya no vivo yo. No, I no longer mas live. Mas tú vives en mí. But you live in me. Llévame take me a ese lugar to that place donde tú quieras where you want que yo hable de ti me to speak about que yo predique tu palabra where I can preach your que word que yo declare tu reino where I declare your y word que tú te manifiestes and you manifest con poder y autoridad with power and authority.
Cierren sus ojitos. Close your eyes. Y démosle gracias al Señor. And give the Lord thanks. Démosle la gloria a Dios. Give the glory to God. Y dile, Señor, hoy yo quiero salir diferente. Say, God, I want to leave here hoy different. Yo quiero salir transformado. I want to leave transformed today. Hoy yo quiero salir empoderado. I want to be empowered today. Porque yo quiero ser una nueva criatura. Because I want to be a new being. Abra sus ojos. Open your eyes. Él no sabía que yo iba a decir esto. He didn't know I was going to say this. Y yo tampoco lo sabía. And I didn't know this either. Pero el pastor Emeterio, but Pastor Emeterio me conoció llegando nuevecito. Knew me when I was new. Y el Señor me conectó con él. And God connected me with him. Cuando yo conocí a este varón, when I met this man, pasó lo mismo que pasó con él. The same thing that happened with him happened. Él venía conmigo. He came with me. Ustedes no sabían esa historia. You didn't know that story. Él es uno un discípulo cuando yo estaba creciendo. He was a new disciple when I was growing. Por eso tenemos una bonita relación. That's why we have a good relationship. Por eso beautiful. Siempre andamos conectados. That's why we're always connected. Porque yo lo vi crecer. Because I saw him grow. Porque yo lo vi crecer. I saw him grow. Yo vi cuando él llegó. I saw when he arrived. El mundo no nada por él. Pero Dios dijo, God said, te voy a hacer un mata gigante. I'm going to make you a giant donde tú killer. Te pares, wherever you stand, donde tú vayas, wherever you go, el diablo va a temblar, the devil will tremble. Porque te voy a empoderar. Because I'm going to empower you. Porque te voy a llenar. I'm going to fill you. Mira el propósito de Dios. Look at the purpose of God. Nosotros no teníamos esto planeado. We didn't have this plan. Pero lo que Dios hizo en él, but what God did in him, a través de él, through him, yo pude sentirlo. I could feel it. Y ahora lo que Dios hizo en mí, and now what God did through y a través de mí, and él lo puede vivir. He can live it. Donato se pegaba. Donato will get si close. Usted ve cómo sirve, if you see how he se apasiona por servir. He has a passion to serve. Es fastidioso cuando quiere servir. He serves. Pero por eso. And that's why. Porque un discípulo. Because one disciple. No hubo un creyente. Not a believer. Ahora hoy. Now today. Tengo el privilegio. I have the privilege. De decirle gracias a Dios. To thank God. Porque va a usar a su hijo. Because he's going to use his para son. Para que le dé palabra. To give a word. Y para que lo siga llenando. To continue filling you. Bendiciones. Blessings. Blessings. Negrito. Negrito. Dios les bendiga a todos. God bless everybody. Blessings. Espérense ahorita, voy a empezar. I'm about to start. I'm gonna start slow. No se van a enojar conmigo, ¿ok? You're not gonna get angry with me, right? Que le vamos a dar machete hoy. Today amen. We're gonna. Tenemos tiempo trabajando alrededor de 8 o 9 años. Por ahí más o menos juntos. 8 9 years working together in the ministry. Nos conocemos bien. We know each other well. Creo que lo conozco más yo que su esposa, ¿no es cierto? I know him more than his wife knows him. Pero hemos estado en las buenas. We've been in the good times and the bad malas. Times. Hemos llorado. We've prayed. Hemos llorado. We've cried. Hemos reído. We've laughed. Pero siempre. But always. Estamos. Vamos para adelante. We're going forward. Que usted no lo crea. Although you don't believe, might a veces, not believe it. Y qué bueno que él dijo eso. And it's a good thing he said this. A veces la gente no ve eso. Sometimes people don't see that. Por ahí una hermana que siempre me dice. Their sister always tells me. Hermano, usted siempre anda sonriendo. He said, brother, you're always smiling. Le digo, allá está, mira. Siempre me dice. There she is. She always usted siempre anda sonriéndose. So you're always smiling. Todo el tiempo le digo, es que yo no le quiero dar cabida al diablo. He said, because I don't want to give room to the devil. El diablo siempre te ha querido oprimir. The devil always wants to oppress you. Y en esos momentos difíciles. And in those difficult moments. He buscado una persona correcta. I found the correct person. Ha sido mi amigo. He's been my friend. Mi hombro. My shoulder. Me ha sostenido. He sustained me. Y ahí me ha pegado. And I've got close to him. A veces quería salir corriendo. Sometimes I want to leave running. Como pensé que iban a salir ustedes. Like I thought you guys were going to leave running. Y he estado parado ahí. But I've stayed there. Diciéndome, sigue adelante. He's telling me continue forward. La gente lo ve a uno aquí sirviendo. People see you here serving. Pero no sabe el precio que se paga. But they don't know the price you pay. El precio que hay que pagar. The price that has to be paid. Las lágrimas que hay que dar. The tears that you got to shed. Para que Dios te dé fortaleza. So that God can give you strength. Señor, yo no quiero. God, I don't want. Tirar a la basura. To throw everything in the trash. Lo que tú tienes para mí. What you have for me. Y para mis discípulos. And for my disciples. Para mi ministerio. For my ministry. Y ha sido un gran hombre para mi and vida. He's been a great man in my life. Así como usted lo ve. So the same way you see him, me ha pegado duro. He's hit me hard. Al Señor le ha usado tremendamente. God used him tremendously. Así como Pastor Emeterio también. Just like Pastor Emeterio. Porque se lo doy gloria y gloria, la gloria y la honra de Dios. So the glory and honor be to God. Mi hermano. For the life of my brother. Bendiciones. Blessings. ¿Está listo? Ready. Amén. Amen. Le damos la gloria a Dios. We give the glory to God. Es primer domingo que estoy aquí. First la gloria Sunday se I'm la lleva al Señor. The denle un aplauso, Señor. Be to God. Porque él es bueno. Applause to the Lord. La gloria y la honra God se la good. Lleva a él. The glory and honors to después God. Después de 8 o 9 años aquí sirviendo, after 8, 9 years le damos la gloria here. A Dios porque glory to God. A él le ha placido de que yo esté en este día aquí. He wants me to be y here todo today. Lo que yo haga en and este día, la today. Gloria y la honra se la lleva a él porque es el único que la merece. Solamente yo soy
soy el burrito que ando cargando. Solamente yo soy el burrito. Yo soy el burrito que ando cargando. Y ese burrito quiere que tú seas también. It's for God. Pero para eso tienes que tener una disposición en tu corazón. Tienes que tener hambre. You gotta have hunger. Espero que en esa noche, en esa tarde, tú tengas hambre. Dí conmigo, yo tengo hambre. Say with me, I have hunger. Yo tengo hambre. Say, I yo have necesito hunger. Que tú te pongas incómodo. I need you to be yo uncomfortable. Necesito que tú estés incómodo. I need you to be yo uncomfortable. Necesito que tú estés incómodo. Be uncomfortable. Yo necesito que tú despiertes. To wake yo necesito up. Que tú despiertes. I need you to wake porque up. Si no, because vas otherwise, a salir igual you're going to leave the same. Puerta. From cuando this yo store, a esta casa, when I arrived empecé here, con hambre, I started empecé with hunger, con expectativa. Expectation. Yo digo, Señor, I said, yo Lord, quiero más, I want more. Yo quiero más. I want yo more. Quiero más. I want more. Y yo me preguntaba, and I y yo me preguntaba, God asked me, ¿para qué necesitamos apóstoles why de otras iglesias? Apostle from ¿para another qué church? Necesitamos pastores pastor de otras iglesias? ¿Para qué necesitamos evangelistas? Evangelists. Aquí está. Here they are. Solamente tienes que you tener just got hambre. To have hunger. Solamente tienes que tener you just got hambre. To have hunger. Es lo único that's que all tienes que tener you got to para have que Dios te use. So that God la can use you. Y la honra the glory para el Rey and de honor Reyes to the King Señor of Kings de señores. And Lord a of Lords. Primera vez que estoy hablando aquí en público. First primera time vez, speaking los que no me conocen, in public, those that don't know me. Tímido, I'm a little pero shy. Es, ya. But yo that's creo gone. Que en esa tarde Dios va a hacer algo. Era una persona penosa, era una persona que I a lo mejor no shy, hablaba, timid, era una persona que el Señor me ha transformado. Muchos saben mis procesos. Many know my process. Pero but God, Dios God, siempre always ve más allá sees further de lo que tus ojos no pueden ver. Than what your eyes can't see. Dios no te mira ahí sentado cómodo. God doesn't see you sitting down comfortable. Dios te mira como un profeta. God sees you as a prophet. Como un evangelista. As an evangelist. Como un líder de casa de paz. As a hop leader. Como un maestro. As a teacher. ¿Estamos aquí? Are we here? Pero para eso. But for that. Tienes que dejar la flojera. You got to leave the laziness away. ¿Qué tienes que hacer? What you got to do? Dejar la flojera. Leave the laziness. Yo le preguntaba al pastor, pastor, pero a veces. I said, but pastor, sometimes. I'm the person. Gloria sea para el Señor. Glory to be to God. Yo sé que yo tengo el corazón de Dios. I have a heart according yo to God. Yo I know I have that heart according to God. Me gusta amar la gente. I love to amo love people. Gente. I love people. Amo la gente. I love people. Lloro cuando la gente I cry está when people alguna necesidad. Are going through a need. Lloro y a lo mejor no puedo ayudar. I cry. Yo tengo el and maybe corazón I can't Dios. Help, but I have the heart yo solo like he pedido God. A Dios. I've asked God for that. Y yo le decía al pastor, and I said, pastor, le digo, pastor. I said, pastor. A veces cuando yo enseño, sometimes when I teach, no me gusta. Soy un poquito duro. I'm a little, exhortar a la gente. I like to encourage, exhort the people. I like to challenge them. Y en esta tarde yo vengo a retarte a ti también. Today I come to challenge you as well. Estamos empezando, empezamos de evangelizar, afirmar, discipular. We started evangelizing. Y enviar, nuestro hermano preparó la comida. The vision of the house. Le empezó a dar el sazoncito ahí a la comida. Pastor prepared the food. Y nosotros vamos a terminar en esta tarde. And now we're going to finish. A comernos esa comida. Vamos a salir lleno de este lugar. We're going to leave filled espiritualmente. Pero para que tú vayas a la calle y abras tu boca. And open your mouth and speak and preach. De nada sirve que tú vengas en esta tarde, reciba, reciba, to receive, to recibas, receive, to receive, y sigue lo mismo. And you stay the same. Mira a tu lado. Look to your side. Mira atrás. Look behind you where the chairs. Mira dónde están las sillas. Look at where the chairs are. Yo quiero que tú mires dónde están las sillas. I want you to look where the chairs are. Y ahora dile a que está a tu lado. And tell the person next to you. Dile. Tell him. Ahí está tu discípulo. There's your disciple. Dile. Tell him. Tell him. Ahí está tu discípulo. There is your disciple. Ahí está tu discípulo. There is your disciple. Pero para eso. But for that. Tenemos que ir a la calle. We got to go out into the los streets. Discípulos disciples no van a llegar solo a este lugar. Are not going to come on their own. Nosotros here. Tenemos que ir a la calle a buscar esos discípulos. We got to go to the street to get nosotros them. Tenemos que ir a buscar esa familia que se están perdiendo. Those esa familia, ese matrimonio getting que lost. Se están destruyendo. Those marriages esos jóvenes que están en el alcohol, en those la droga, and alcohol, prostitutas, drugs, los brujos santeros, etcétera, etcétera. Satanism, tenemos etcétera. Que ir a la calle. We got to go tenemos to the street. Que abrir la boca open nosotros. Our mouths.
Y no me paro en esta tarde solamente porque yo quiero decirlo. Just because I want to say it. I put it into practice. Lo pongo en práctica porque yo no puedo enseñarte algo que yo no hago. Yo no puedo enseñarte algo que lo tengo nada más y no lo saco para gloria y honra de Dios. Los que veníamos de New Jersey, mis hermanos, yo les decía, yo vengo cargado. Hay algo en mí. Hay algo en mí. Hay algo en mí. Yo no voy a perder el tiempo. Yo voy con la expectativa de recibir y lo que yo recibo es soltarlo, soltarlo, dar por gracia lo que por gracia he recibido. ¿Para qué me voy a poner gordo espiritualmente? ¿Para qué yo voy a estar calentando silla? Mi hermano, si te ofendes, perdóname. Don't just warm up pero en chairs. Esta tarde yo no sé si le vengo a hablar a la iglesia correcta. Yo no vengo a que tú estés feliz y te estoy hablando en esta tarde. La gloria y la honra, lo que vengo en esta tarde es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. I come here to please mi hermano, God. Te guste, you like it, o no te guste, or don't like yo it. Yo vengo en esa tarde I come this a agradar afternoon al Reyes y Señor de Señores. To please the Lord amén of Lord and estamos King of aquí Kings. Are we here? Entonces venía ayer. So yesterday. Yo decía, hay algo en mí. I was like, there's something in me. Como borracho. And I felt like drunk algunos in the spirit. Se dieron cuenta. Some people realized como borracho it. I was like drunk in the spirit. Hacer algo. Like, I got to do something. A comer. We went to eat. Salimos por ahí. We went out. Y el primer hombre dije, first person that came to me. Yo no hablo mucho inglés, said, I don't talk a lot of English. Me. I just can say, excuse hermano, me. Yo sé que Dios me va a dar la sabiduría. And I said, God, I know God's going to give me the wisdom. Si tú hablas los dos idiomas, if you speak the both languages, ¿para qué lo tienes? Why do you have it? Yo si hablo two languages, ¿para qué lo hablas? Oh, you speak two languages, but for what? ¿Para qué lo hablas? Sorry, sin ofender a nadie. Without offending anybody. Yo digo, aquí tiene que venir un hispano, aquí tiene que venir alguien para. Yo tengo que soltar lo que yo traigo. I said, I gotta release what I received. The first Spanish person, I said, God bless you. I said, I want to pray for you. Y después me topo otro hispano y no, yo voy a la iglesia. And then another Hispanic said, I go to church already. De la iglesia, por si un día te mueves a Norte Carolina. I said, if you move one day to North Carolina, ahí, come visit. Ahí. So I was walking. Y ayer estando en el restaurante, la yesterday, gloria y la at honra, the restaurant. Ahí mismo llegan dos mujeres, digo, two women come. Yo, vamos a orar por ti. I said, let's pray for you. Y ya andaba la hermana Mónica ahí. Sister Monica was bueno, with me, and we prayed for them. Dos personas recibieron a Cristo. Two people received Christ in that moment. Dos personas. Two people. ¿Sabes una de las cosas que yo aprendí allá? You know one of the things I learned. Que nosotros debemos llevar en práctica. We need to put into practice. El evangelismo. The evangelism. Agresivo. Aggressive evangelism. Nosotros tenemos que ser agresivos. We got to be aggressive. Dice la palabra que el reino de los cielos recibe violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Así dice su palabra. So that's what the word says. Tenemos que entrar. Me impactó mucho. So I was impacted. Lo que es ser un agresivo. What is it to be aggressive? A veces si tú vas a la calle. Sometimes you go out into the street. Ya entré al tema. I entered into the topic, though. Cuando vas a la calle, when you go into the street, a veces la gente te dice, oye, sometimes people say, hey, you say, dice, do you want me to pray no for you? They're like, no. ¿Necesitas que ore por ti? You need me to pray for you? No, yo estoy bien. No, I'm good. Aunque estén mal. Even though they're bad. Porque no quieren, porque el enemigo because they don't want it. The enemy has them tied up. Pero para eso, el Señor nos ha dado la but that's why God gave us the authority. Nos ha dado la autoridad the authority to us. Nunca tengas temor, nunca never tengas have miedo fear. Never si have fear. No, if they're going to say no, problema. That's okay. Pero tú tienes que ir. But you got to go. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Ya cuando lo tengas ahí, ora. When you have them there, pray. Trata todo pensamiento, todo razonamiento. Take out all reasoning. Y después en el nombre de Jesús, and in the name of Jesus, repite conmigo. Say, Padre, tell them, repeat with me. Father, en esta hora, in this hour, I open my heart to you. Ya lo amarraste, después solito, ya está preparado el terreno. So now the land is ready to be sowed. ¿Estamos aquí? Are you here? Entonces, por favor, me ayuden a buscar. Help me en la pantalla, por favor, to find Mateo 28:18. Matthew 28:18. Es un versículo muy conocido. Very known verse. Es un versículo que se ha hablado bastante. That's been spoken. Nuestro hermano Emeterio estuvo hablando lo que es evangelizar. Nuestro hermano Giancarlo también habló lo que es. They talk about evangelism. Hacer discípulos, ¿verdad? They talk about being disciples. Entonces en esta tarde yo también vengo a terminarte de completar para comernos esa comidita que ya está preparada. So I'm going to complete this food that was prepared for us. No voy a tardar mucho, necesito que los que van a administrar se estén preparando, los sugieres se estén preparando, por favor. Ushers, get ready. Esto va a estar poderoso. It's going to be powerful. En esta tarde vas a ir empoderado. You're going to leave empowered. Pero ve a la calle.
to go out into the streets. Tienes que abrir tu boca. And open your mouth and preach. Amen. Amen. ¿Me pones Mateo cómo dice? What does it say? Perdón, Mateos 28, 18. Matthew 28, verse 18. Mateo. Matthew 28. No, es 28, 18. Verse 18. 28, 18. 28, verse 18. ¿Cómo dice, hermano? Ayúdame por ahí. Ajá. It says go. Dice, ¿cómo dice ahí? ¿19? Perdón si me equivoco. Un poco nervioso, es la primera vez que estoy aquí. Amén. Verse 19, dice? What's it say? ¿Cómo dice? Y necesito que tú me ayudes. Help me. Everybody read at the same time. Por tanto, time. Id. ¿Cómo dice? Id. It says go. Es una orden que Dios nos está dando. And make disciples. It's an order that God has given tenemos you and me. Que ir. We got to go no out. Es que te guste. It's not that you like no hay it. Excusa. It's not that tenemos there's que excuses. Hacerlos. We got tenemos to do it. Que it's, ir. It's an order. We got to do it. Tenemos que ir we got to go y hacer discípulos. And make es disciples. Una orden it's an que order Dios te está dando that God has que given tienes you que ir that you got to go discípulos. And make disciples. Eso quiere decir that means que ya tienes que estar incómodo that you de estar calentando silla. Uncomfortable for ya warming up que your chair. Hacer discípulos. Tú vas a salir de esta puerta. You're going to leave this door. Tú ya debes estar viendo dónde está tu discípulo. And you got to start seeing where's my disciple. ¿Dónde está tu discípulo? Where is your disciple? No te estoy diciendo I'm not saying que para que hagas un discípulo va a ser fácil. That no. To have a disciple is going to be easy. Cuesta. It costs. Te voy a hablar un poco también lo que es invertir. I'm going to tell you about investing para que tener un discípulo. So you can have a disciple. Para que tú puedas hacer discípulo, to make disciples, tú necesitas tener you need to have el corazón de Dios, the heart of God, para que te duela la gente. So you can love people. Tienes que tener pasión. You got to have passion. Porque tu trabajo no vas, no te gusta, pero vas porque te pagan. You don't like your job, but you go because they pay you. Y aquí and no here, queremos hacerlo. We don't want to do it. Estoy incluyendo yo también. I'm including myself, brother. Yo también tengo que empezar a buscar gente. No creas que el mensaje es para ti también, es para mí mismo. I also got to go find more primero people. Es para mí, disciples. Es para ustedes. First it's for me and then for you. Yo tengo que abrir mi boca también. I got to open my mouth tengo and speak. Tengo que empezar a trabajar. And work. Porque si vemos las mismas caras, because if we see mismos, the same faces, eso no es de Dios. That's not from God. Estamos estancados. We're stuck if we see tenemos that. Tenemos que trabajar. We got to work. Tenemos que estar en la visión que nuestros pastores están. We got to tenemos be in the vision of our pastors. De nuestros pastores. Ir y hacer discípulos. Go and make disciples. Tenemos que estar en un mismo sentir. We got to be in the same feeling. Lo que los pastores sienten, lo que what ellos miran, feel, nosotros see. Tenemos que estar ahí we agarrado de la mano, siguiendo a nuestros pastores, siguiendo a nuestros pastores, siguiendo a nuestros pastores, siguiendo a nuestros pastores. ¿Te guste o no te guste? You like it or not. Yo ayer estaba un poco nervioso cuando el pastor me dijo, hijo. Yesterday I was nervous when pastor told me. Mañana te digo, wow. Tomorrow pero, you got to do this. Pero es primer domingo que I was like, oh, it's the first Sunday. I said, okay. Empecé a reprender el espíritu de temor. I started to rebuke the spirit of fear. Empecé a reprender el espíritu de temor. I started to rebuke the spirit of fear. Si otros pueden, ¿por qué yo no puedo? If other people si can do it, why can't Cristo I do it? If I can do all claro things in Christ that strengthen me, yo. So I can claro do it too. Yo lo puedo. I can do it too. El Señor nos ha dado God su has given us su poder, authority, power, nos ha dado sabiduría, wisdom, y nos va a seguir dando de sabiduría. And will continue claro to give us wisdom. Podemos. Of course we can en do it. Esta mañana me levanto y digo, Señor, aquí this estoy. Morning I get up and say, Lord, I'm here. Use this donkey. Este burrito, yo que tú ya deberías estar brincando ahí. Llena este burrito, llena este burrito, usa este burrito, usa este burrito, usa este burrito, usa, usa. Pero con esas ganas, olvídate, mi hermano. Pero con esas ganas,
Olvídate, mi hermano. Tú debes estar úsame, like Señor. Wanted, úsame, úsame, say, úsame, God, úsame, 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 úsame. La gloria y la honra. The glory and the honor. Señor, pero si estamos orando para que milagros sucedan, para que happen, milagros creativos sucedan, creative y miracles. Dios lo va a hacer con cada uno God de nosotros. God will do it with all of us. Que Dios lo va a hacer. And I know pero He will. Tiene que haber esa hambre. But you gotta have that hunger. Porque si no hay hambre no va a pasar nada. No hunger, si no hay compromiso, nothing happens. No va a pasar nada. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? So what do we need to do? Para tener un discípulo. To have a disciple. Tienes que invertir. You got to invest. Tu tiempo. Your time. Espero que mis discípulos que están aquí, los que están en casa de paz. My disciples from the house of peace, don't get offended. Don't get offended. Te voy a dar algo clave en esta tarde. I'm gonna give you a key. Yo quiero que tú te lo lleves en mi experiencia. I want you to take it with you from my experience. Siempre escucha a tus discípulos. Always hear your disciples. Escúchalo. Listen to them. Aunque te parezca loco. Even though if it's crazy what they say. Así sea un dolor de muela. Even if they got, you know, a tooth pain. Cabeza. A headache. Lo que sea. Whatever. A lo mejor se siente solo en ese momento quiere hablar con alguien. Maybe they feel alone, they want to talk to somebody. Yo creo que aquí hay mucha gente madura. I think there's many mature people here. Te va a parecer loco. Ay, otra vez el hermano. Oh, crazy. The same brother, sister. Invierte. Invest. Tienes que invertir tiempo. You got to invest your time. Por supuesto que yo amo a mi esposa. I love my wife. Por supuesto que ella me ama también. She loves me too. Yo creo que ella se goza, ella se ríe cuando me ve servir, dice. Gloria a Dios porque glory to God because pensó que a este borracho iba a usar el Señor. She never thought God was going to use this drunk. Nunca pensó. She never nunca thought pensó que a este borracho, that a este, that drunk person, a este drogadito, this no drug me da pena addict, decirlo. I don't have me shame paro in con saying orgullo. I stand up being proud cambiado, because me God ha changed me and transformed me. Amen. Amen. Así que Dios tiene poder para cambiar. Dios so God tiene has poder para power to change, to transform. Yo sé que ella se está gozando. And she rejoices lo que Dios hace conmigo. What God has ella done in my sabe life. She knows. También tengo ahí Josué uno, perdón, ahorita le doy la cita. Later I'll give you the verse. Ella sabe que cuando yo estoy durmiendo. She knows when I'm sleeping. Y si alguien de mis discípulos tiene un problema. If my disciple has a problem. Yo me levanto así sean las 1 o 2 de la mañana. I get up even if it's 1 or 2 a.m. Porque me duele la gente. Because I feel the people's pain. Me enoja cuando el diablo se quiere meter con mi gente. I get angry when the devil wants to hurt my people. And if you're preparing to be a hop leader, you got to stand up firm and fight for your disciples. You got to fight for your disciples. You got to fight for your disciples. And so your disciples can grow. You got to invest time. You're the first one that has to go forward. You're the one that has to go forward. Disciple, go. Lava el baño también. You tell them wash the bathroom and you also wash the bathroom clean. Discípulo ve y barre. Disciple go clean that up. Conmigo no hay problema de arreglar silla, recoger basura, no lavar los baños, metemos la mano bathroom, en la taza, no hay problema. Cleaning whatever, lo hacemos. No problem. Nosotros tenemos que ir adelante. We got to go forward. Y a veces me ha tocado con mis discípulos. Sometimes with my disciples. Hay tabernáculo, mis discípulos dicen, vamos. This tabernacle and the disciples says, go, let's go. And I said, let's go. Porque si no nos invertimos nosotros como hijos de Dios en los discípulos, if we don't invest in our disciples, the devil will eat them. Invierte en los discípulos. So invest in your disciples. Invierte tu tiempo. Es tu vida. Una de las cosas que habló nuestro hermano Eleuterio. Gloria a Dios porque me dio la introducción. Van a pasar los años. Years will pass. ¿Y dónde están tus discípulos? And where are your disciples? Eres un buen cantante. You're a good singer. Amén. Glory to God. Eres un adorador. You're a worshiper. Gloria a Dios. Glory to God. Eres apasionado por servir. You have passion to serve God. Amén. Amen. Eres una persona dulce. You're a sweet person. Una persona muy buena. Good person. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Pero queremos discípulos. But we want disciples. A lo mejor pastor. Maybe. No soy pastor, perdón. Soy un hijo de Dios, somos burritos, ¿verdad? Nosotros. We're sons and daughters of God. Donkeys. A lo mejor puede decir crecí en el evangelio. Crecí en el evangelio. I grew up in the gospel. Caminé en el evangelio. I walked in the gospel. Tengo 10 años en el evangelio. I have 10 years in the gospel. Tengo 15 años en el evangelio. 15 years in the gospel. 14 años en el evangelio. 15. ¿Para qué? But for what? Pregúntate para qué. Ask yourself why. Si no estás haciendo nada. If you're doing nothing.
Si no estás haciendo nada, ¿para qué? If you're not doing anything, what is it good for? El propósito, como dijo nuestro hermano, the purpose, se va a like quedar the bajo la tierra. Said, yo voy a esta noche, in your grave. But I'm telling you tonight. Algunos de mis discípulos, and I tell my disciples, yo quiero trabajar e invertirme en la gente. I want to work and invest in people. Pueda caminar, so when I can't walk, por lo menos digan, at ese least, me sirvió, they can say, ese me guió, that helped me, ese me instruyó, that guided me. Él me dio esa pasión de servir. That passion to serve. Él, por lo menos ya dejé huella. At por least, lo menos ya dejé huella. I left fingerprints. Nosotros no sabemos lo que podemos sembrar en la vida. We de don't la know gente. What we can sow nosotros in people's no lives. Lo que podemos, we don't know. A lo mejor usted no. Maybe not you. Pero a lo mejor sus hijos van a salir en la televisión. But maybe your children might be on TV. Tus hijos van a salir en la, ¿cómo se llama? En la televisión. Children will be on TV. Porque los planes de nosotros no son los planes de Dios. Because our plans are the plans of God. Yo jamás pensé estar aquí. I never thought to be here. Fui enviado como líder de Casa de Paz, no sabía. I was sent as a hop leader, I didn't know. ¿Para qué? I said, for what? Yo pensaba que nomás era de reunir la gente y tomar café. I thought it was just people getting together and drinking coffee. Yo pensé que era eso, ser un líder de Casa de Paz. I thought that was a hop leader. I was like, wow. Aquí no estamos buscando títulos nosotros. We're not looking for titles. Escucha, yo necesito que tú despiertes, iglesia. I need to wake up, church. Estoy hablando de iglesia. Yo necesito church. Que tú despiertes. I need to hay wake una alarma roja. There's a red alarm. Está diciendo discípulos, 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 discípulos. Disciples, grábatelo en esta noche. Record it. A mí me da vergüenza cuando yo vengo a la iglesia y no traigo a nadie en mi carro. It gives me shame when I come to church and I don't bring anybody in my car. A mí me da vergüenza, me siento mal. I feel shame. Ustedes no pueden sentir lo que yo siento en mi corazón. You can't feel what I feel in my heart. Yo sé que los discípulos que andan conmigo, the disciples les mando that go with me, I send para la iglesia, y'all going to church, y'all going? Yo les mando mensaje en la mañana. I send them a message in the morning. Estoy al pendiente por ellos y you declaro know, protección I'm attentive to them. Señor, I declare cuídalo, protection cuídalo, in their cuídalo, life. Cuídalo. Protect them, protect them, protect them. Pero yo sé que hay gente que ya está caminando. But I know there's people that are already walking. Y a veces on, que traigo gente, a veces por X o por Y no traigo gente. And sometimes I don't bring them because they're already walking. But when my car is empty, ganas de irme a la gas station I feel like going to the gas station and getting somebody. Soy cristiano. I'm a Christian. Sí, gloria yes. a Dios. Glory to ¿Para God. Qué? But for what? Si no estamos viendo la cara los mismos. If we're seeing the por eso a veces faces, si vienen de frente vienen sobre mí that's y why, les hago esto es porque ya no quiero verlos. Sometimes, yo los amo. Sometimes if I don't greet you, it's because yo I don't amo. Want to see you. No, he's tenemos joking. Que cansarnos de ver las mismas he caras loves nosotros. You, but we got tenemos to get que cansarnos tired de ver la misma cara. The same faces. Aunque sabemos que somos hermosos, pero tenemos we're que cansarnos porque queremos discípulos. Tenemos faces. La puerta del otro because lado. We got somebody else. Hay que llenarlo también. Esto necesitamos llenarlo. Escucha lo que te voy a decir. Listen what I'm gonna Dios say. Te va a pedir cuenta por lo que te ha entregado en tus manos. God will ask you account for what Dios he has te va a entregar cuenta por lo que te ha entregado en tus manos. Dios te va a preguntar por esos discípulos. Dios te va a decir yo te di la sabiduría, I gave you the wisdom, te di el potencial, I gave you the potential, te di todo, I gave it all to you. No hay queja. So no complaints. Nunca vas a estar preparado. A veces nos preguntamos, nunca vas a estar preparado. We'll never nunca be prepared. Preparado. So, we'll never be prepared. Pero tú tienes que hacer. But esto. You got to do this. ¿Quién habló de la barca, nuestro hermano? Who talked about the boat? Somebody talked about the boat. Y un día, perdón que me subo acá, pero yo un día dije, Señor. One time I said, Lord, yo no quiero ser un hijo tuyo. I don't want to be a son of yours. Y solamente ir a calentar sillas a la iglesia. And just go warm up a chair in church. Yo no quiero ir a la iglesia solamente a calentar sillas. I don't want to go to church just to warm up a chair. Yo tengo que atreverme. I got to risk myself. Hacer algo. To do something. Que los demás no hacen. That somebody else don't do. Yo tengo que aventarme de la barca. I got to jump out from the boat. Por eso, cuando hay una alabanza que dice, that's why when there's voy a praise caminando, that says I'm y walking nada me podrá detener, and nothing can stop me. Voy caminando, I'm walking y nada me podrá detener, and nothing can stop me. Voy caminando, I'm walking y nadie me podrá detener, and nothing can stop si me. No lo sabía, yo también canto, okay? You know I sing as well. Mi maestro de música, de voz, fue nuestro my music Giancarlo. Teacher, brother John Carlos. He was my teacher, my voice teacher. Fue el que me afinó la voz, nuestro hermano Giancarlo. He refined my voice. Te lo recomiendo. I recommend. Así I recommend. Trabajo, bro. Entonces digo no me voy a parar. So I'm not going to stop. It don't matter. Voy a aventarme de la barca. I'm going to jump off the boat. And I'm going to walk. Y voy a caminar. And I'm going to walk. Pero voy a ser discípulo. But I'm going to make voy disciples. Voy a ser discípulo. I'm going to be a disciple. Voy a ser discípulo. I'm going to be a disciple. Ya vamos a terminar. We're about to finish. Voy a ser discípulo.
Voy a ser discípulo. Voy a ser discípulo. No importa. It don't matter. No importa que vengan tropiezos. About the tripping stones. About the problems. Voy a ser discípulo. I'm gonna be a disciple. El Señor ya me dio la autoridad. God gave me the authority. Y tengo que darle una patada al diablo. And I got to kick the devil. To give me those disciples. We got to take those disciples with violence. 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 Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Let the chairs rest. 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 Hallelujah. When you leave these doors, necesitas estar viendo. You need to be seeing. Buscar discípulos. Seeking disciples. Finding disciples. Find disciples. Y una de las cosas, and one of the things, por último, lastly, tú tienes que amar a Dios. You got to love your disciples. Tú tienes que amar a tus discípulos. You got to love your disciples. Que los discípulos, that the disciples, se sientan cuidados, feel like they're taken care of, por ti, by you. No los maltrates. Don't treat them bad. Cuida a tus discípulos. Take care of your disciples. Así como un día tuvieron paciencia por ustedes. Just like one day they had patience with you. Paciencia por los discípulos. You gotta have patience with your disciples. No te canses. Don't get tired. Porque ese discípulo. Because that disciple. A lo mejor te da dolor de cabeza. Maybe gives you a headache. Pero ese discípulo. But that disciple. Te va a traer más discípulos. Will bring you more disciples. Ese discípulo. That disciple. Se va a traer más familia. Will bring more family. Amén. Amen. ¿Cuántos están recibiendo? How many are receiving? Así que, ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? Discípulo. Just make disciples. Hacer we're going to make discípulo. What? Disciples. Yo creo que ya en esta tarde ya algunos están diciendo. Some people are saying. El carro de cuatro puertas. The four-door car. Voy a tener que cambiarlo por una van porque voy a traerla llena de gente. I'm going to have to get a van because it's going to be filled with people. Voy a traerla llena de gente. It's going to be filled with people. De gente. Filled vamos with people. A llenar esto. We're going to vamos fill a llenar this esto. We're going to vamos fill a llenar this esto. Vamos a trabajar juntos. We're going to work como together iglesia. As a church. Vamos en una misma visión. With the la same visión que Dios ha puesto that God en has la given vida us de nuestros pastores. The, esa visión también corre por nosotros. Flows y lo mismo tenemos que hacer. Lo mismo que tenemos que hacer. We got to do the same. Lo mismo tenemos que hacer. Esa visión. Debemos de ir todos por el mismo lado. All on the same side. Por el mismo lado. Amén. On the same side. Amen. Denle un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. La gloria y la honra se la lleva a Él. The glory and the honor vamos to God. A ministrar. Le dejo esa parte a nuestro hermano Emeterio. Dios les bendiga. No God se vayan. Amén. Amen. Glory to God. Yo recibo, yo recibo. I receive, I receive. Recibo. I receive. Esta guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica. Pura guitarra eléctrica. Escucho la palabra sonido. I hear the word sound. Viento. Wind. Sonido. Sound. Viento. Wind. Sonido. Sound. Viento. Sonido. Sound. Wind. Viento. Wind. Poder. Power. Poder. Power. Sonido. Sound. Viento. Poder. Wind. Power. Los que están de este lado, por favor, pasen todos. Los de esta línea. Los que están sentados acá. Those sitting down de over este here. Lado. Los que están sentados allá. Those pasen sitting todos, down por inside. Favor. Los que están come de este front. Lado. Los que están sentados. Those y no down. Están sirviendo. Pasen por acá, and por favor. Serving. Come to the front.